Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Muy contentos de poder compartir este tercer encuentro de la capacitación que llamamos Clases de Música a un clic de distancia. Bueno, hay gente de Neuquén, gente de Mendoza, gente de San Juan y muchísima gente de San Luis. Bienvenidos a todos, a todas. Muy contentos de llegar a este tercer encuentro. Muy conformes nosotros como equipo. Y bueno, quería aprovechar este momento para agradecer, obviamente, al equipo que hace posible que esta capacitación se lleve a cabo. Gracias, Sara. Gracias, Maxi.
gracias, Carolina, por su trabajo, por su entrega y bueno, toda la fuerza y las ganas que le ponen para que esto sea posible. Gracias a todos ustedes, los docentes que están presentes y también hacen posible que esto se lleve a cabo. Bueno, dos cosas antes de empezar a ver el tema de recursos. Con respecto a la evaluación, se han recibido muchas evaluaciones, estamos muy conformes, pero también mucha gente que obviamente por cuestiones de trabajo, por cuestiones de familia o personales, están un poco atrasados en las entregas. Recuerden que aquellas personas que entreguen la evaluación van a tener la posibilidad de tener el certificado. Entonces, es muy importante que ustedes las puedan hacer para obtener, aquellos que están interesados, la certificación correspondiente. Tienen tiempo hasta el jueves 28 para hacer entrega de todos los trabajos prácticos, del trabajo práctico 1, 2 y 3, aquellos que están atrasados, y los que no están atrasados, buenísimo, porque van a terminar mucho más rápido. Hoy va a haber una nueva consigna en función de lo que en la jornada se vaya viendo y escuchando, y la evaluación número 4 se va a hacer el mismo día 28, ¿sí?, al finalizar el encuentro. La participación en esa evaluación del día 28, del jueves que viene, es muy importante para que ustedes puedan cumplir con la cuarta evaluación. Con respecto a lo que vamos a hacer hoy, cómo se va a desarrollar el encuentro de hoy, les contamos que, como siempre, comenzamos con recursos musicales. En este caso, están destinados a un nivel, al nivel de secundaria. Vamos a continuar con un taller a cargo del profesor Federico Echave. Este taller va a tener que ver con las nuevas tecnologías. Va a haber tiempo para hacerles preguntas al docente en función de lo que ustedes vayan entendiendo o no, para aclarar conceptos o dudas. Después de un breve recreo, vamos a estar con varios docentes de San Luis, de Villa Mercedes, en un panel de preguntas. En este panel van a estar docentes del nivel superior, docentes de música de secundaria, docentes de música de primaria, con preguntas que van a ser cronometradas, así que va a ser un ping-pong muy ágil y muy interesante en función de los desafíos que tuvimos que atravesar en este momento, en esta situación de pandemia, y el uso de las nuevas tecnologías. Para terminar, como siempre, la consigna de evaluación para que ustedes puedan entregar en el transcurso de la semana. Bueno, espero haber aclarado dudas, haber podido compartir con ustedes el panorama del encuentro de hoy. Y para comenzar, entonces, vamos a compartir un recurso que se hizo hace muy poco acá en el instituto. Le denominamos Instituto en Pandemia. En la clase de didáctica hicimos una experiencia de exploración sonora, de búsqueda, de selección de sonidos y una producción final que tuvo como título el que les comentaba, Instituto en Pandemia. Fue muy interesante, muy productivo, ya que lo hicimos en nuestras primeras clases presenciales. No nos conocíamos presencialmente, cara a cara, sino a través de la pantalla. Nos encontramos e hicimos esta primera experiencia en un marco de la puesta en práctica de una metodología de Murray Schafer. Así que la compartimos con ustedes. Thank you.
Hola, buenas. Bueno, para los que entraron más tarde, les comentamos, es un recurso que grabamos en el instituto en nuestras primeras clases presenciales. Ustedes pudieron observar cómo los alumnos hicieron un recorrido por el instituto escuchando los sonidos y descubrieron que no era el instituto de siempre, era el instituto en pandemia. Entonces, exploraron sonidos, buscaron, seleccionaron y la producción final plasmaba justamente esta situación sonora de un instituto que era casi irreconocible para nosotros. Pero bueno, fue una primera instancia, un primer acercamiento a esta experiencia muy interesante para nuestros alumnos y queríamos compartirlo. Sarita, ¿querías compartir algo más vos? Gracias, Alicí. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, muchas gracias por conectarse un jueves más. Yo también les voy a compartir un trabajo realizado por alumnos del profesorado de música, pero en esta ocasión cada uno trabajó desde sus hogares durante el ciclo del 2020. Es una obra instrumental, Bluesa, y fue interpretada en el marco del espacio curricular Formación Instrumental 4, Producción Musical Latinoamericana, a cargo del profesor José Pomilio, licenciado en Composición Musical con orientación en Música Popular por la Universidad Nacional de Villa María. Escuchamos. Thank you.
Bueno, y ya tenemos al profesor Fede Chávez acá presente. Hola, ¿cómo les va? Qué bueno, qué lindo esto. Qué linda el Blue Sí, Bossa ese. Me gustó. Fede, te contamos que hay gente de Neuquén, hay gente de San Juan, hay gente de Mendoza, de San Luis, la gran mayoría. Así que Tenía. estamos muy contentos realmente Dale. con esta capacitación. Genial, qué bueno, muchas gracias por estar, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así aparte con gente de todos lados, ¿no? Y que se pueda armar así, ¿no? Esta capacitación online, genial, ¿no? Las vueltas que hemos dado en este año y algo, ¿no? Fa, las Sí, cosas que aprendimos. exactamente. Bueno, un poco va de eso ahí también la presentación mía. Ahí Bueno, gracias por la Maxi, invitación. Maxi te va a presentar. Hola, Sí, ¿se Maxi. escucha? ¿Me escucho? Hola. Sí, perfecto. Sí, te escuchas bien. Bien. ¿Cómo presentarte, Fede, con todo lo que has hecho? Es tremendo. Bueno, les comento un poco para quienes no conocen. Fede es músico, artista y docente de Villa Mercedes. Estudió el profesorado de grado universitario en teorías musicales, licenciatura en instrumentos con especialidad en piano, profesorado de grado universitario con especialidad en piano, licenciatura en composición, y todas estas carreras las cursó y las terminó en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, ahí en Mendoza. Tiempo. Entre el título de posgrado que ha hecho, tiene máster en arte sonoro en la Facultad de Bellas Artes en Barcelona, posgrado de creación sonora, materiales y herramientas, también en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, posgrado en diseño sonoro, proyección y espacio, también en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Fede fue docente en gran parte de los niveles educativos en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, fue profesor de piano en academias de Barcelona, de Buenos Aires, de Mendoza, entre otras. Y actualmente es profesor responsable de apreciación e historia de la música 2 y 3 en el Instituto de Formación de Docente Continuo de Villa Mercedes. Aparte, no sé todavía, Fede, pero si seguís siendo el profesor responsable por extensión de Piano 2, también del instituto. Seguimos ahí con piano, sí. Pero Bien. ya hubo concurso. Excelente. Y bueno, Fede nos tenía preparado una charla sobre recursos tecnológicos para el aula de música. Ya Exacto. te dejo la posta, Fede. Continúas vos. Perfecto, Maxi. Lo que Bueno, muchas necesites, gracias por la por favor. presentación. Lo que necesites me decís, ¿eh? Estamos acá. Genial. Claro, eran recursos tecnológicos aplicados a una propuesta de paisaje sonoro. Eso es lo que quería ver, ¿no? Una propuesta de paisaje sonoro con recursos posibles en el aula de hoy, ¿no? Hola, Marina. Así que bueno, les quería compartir acá entonces la pantalla, ¿no? Así les voy mostrando algo, a ver si se puede. Y les voy mostrando directamente. Ah, ya les voy a compartir un link también, ¿sí? Un link de un drive. ¿Lo están viendo? ¿Todavía no? Bien, genial. Bien, quería ver que pudieran estar viendo todo esto, ¿no? Bien, ustedes ahí lo están viendo, ¿no? ¿Eso? Sí, Fede, se ve. Sí, genial, buenísimo. Por otro lado, les voy a compartir aquí un link de un drive donde subí material para esto, ¿no? De la propuesta del paisaje sonoro. Se los dejo aquí en el chat, ¿puede ser? Me parece que estoy compartiendo todo, ¿no? Incluso cómo los estoy viendo ustedes. Sí, estás compartiendo todo lo que se ve. Si no, pone Sí. compartir una pestaña. Sí. Vámonos. Bien. Ahí les dejé el link, ¿sí? ¿Lo ven ahí al link? Digamos, es de un drive que digamos que automáticamente va perfecto, genial. Digamos que está habilitado para que entren automáticamente. Bien.
Un poco de qué se trata la propuesta esta de paisaje sonoro. ¿No se pueden ver la presentación ustedes? Si no, me imagino que sí. Ahí. ¿La pueden ver? No sé si la están viendo. Sí, Sí. Claro, Ross, sí, se va. A ver, vamos a ver, Ross. Ahí tiene que estar. Sí, un segundo, a ver si por fin aparece en Juan. Bien, bueno, la idea principal es. Ah, no, deja de presentarlo. No, no, perdón, lo apreté. No, no quería hacer eso. Vamos de nuevo. La idea principal de este proyecto, de esta propuesta, es la realización de un paisaje sonoro en nivel secundario, pero con los recursos que tenemos, ¿no? Hoy en día, digamos, porque también lo podríamos hacer, digamos, con más tecnología, pero la idea es trabajar con celulares, ¿no? No sé si hay algún problema con el compartir acá, me parece, ¿no? Sí, Fede, tenés que poner compartir una pestaña y ahí elegir una ventana, perdón. Una ventana Sí, porque creo que pero tenés. bueno, vamos, es que voy a estar entrando y saliendo de este lugar, ¿sí? Está bien para compartirle otras cosas más. Eso lo pueden ver, ¿no? Bien, perfecto. La propuesta de paisaje sonoro para el aula. Empiezo haciéndole como una breve introducción, ¿no? Como sabrán, el paisaje sonoro fue como una idea desarrollada por Murray Schafer y otra gente más, ¿no? De la Universidad de la Simon Fraser, ¿no? En Canadá. Más o menos en los años 60, 70. Pero esta propuesta también tiene un pie en lo que es la música concreta, ¿no? La música concreta desarrollada por Pierre Schaeffer, Pierre Henry, ¿no? En los años 50 en Radio Francia, que empezaron a grabar, a registrar, ¿no? En cinta y luego a manipular ese sonido, ¿no? Parte del paisaje sonoro tuvo como un pie en lo que es el registro también del sonido, pero no solamente es eso. Paisaje sonoro también es una propuesta de audición, una propuesta de audición. Y un poco a mí me interesa en ese sentido, como les decía, para trabajar en el secundario, como una propuesta de audición que no necesariamente es musical, sino sonora, justamente porque aparece ese término de lo sonoro para trabajar, ¿no? No necesariamente lo musical. Pero entonces, como digo, acá se fusiona un poco entre lo de la música concreta, del registro, con el paisaje sonoro de Murray Schafer. No sé si sabrán, hago una pequeña introducción, bueno, pero deriva de ahí, ¿no? La palabra paisaje sonoro que Murray Schafer, en realidad en inglés es soundscape, que es sound, sonido, más landscape, que es paisaje. Entonces fusiona esas dos palabras que derivan en paisaje sonoro. Hay ciertas definiciones de paisaje sonoro, algunas parecidas a esta. Yo terminé cerrando como esta definición, ¿no? Que es la de, es un ecosistema integrado por todos los eventos acústicos de un entorno. Por todos los eventos, todo lo que puede suceder en un entorno sonoro sería el paisaje sonoro de un lugar, que no necesariamente no es ni natural ni urbano, pueden ser todos, ¿no? Y que implica dos elementos. Por un lado, la escucha atenta de esos materiales, que es un poco a mí lo que me interesa como mucho, ¿no? Y por otro lado, una escucha ecológica, ¿no? Fue como el otro pie importante que tuvo esto del paisaje sonoro en Murray Schafer y su grupo, ¿no? Él decía justamente eso, la contaminación acústica se da cuando no se escucha con atención, ¿no? Entonces va llegando la polución sonora, se va sobresaturando todo de sonidos, ¿no? Y como que no hay una atención y tampoco una educación en esa atención a la escucha. Y justamente la propuesta de ello era una educación en esa escucha cotidiana de lo que nos rodea, ¿no?
Justamente ellos fundan el World Soundscape Project, ¿no? A finales de los 60. Esta es la universidad que yo le decía que era la Simon Fraser de Vancouver, Canadá, ¿no? Y ellos sí, ya tienen un objetivo como de registrar, catalogar y estudiar sonidos de diferentes lugares del mundo, porque es un proyecto mundial, ¿no? Y educar en ese sonido. Ahí sí ya aparece la idea de registrar, no solo de la escucha. De registrar, no solo para poder comprender y analizar los sonidos del entorno, sino para conservarlos también. En esa idea de que los paisajes sonoros van cambiando y a veces podemos tener registros visuales, fílmicos, fotográficos de algún lugar, ¿no? Y uno puede llegar a entender cómo fue tal ciudad en determinado momento. Pero lo sonoro no existe en ese campo, no existía por lo menos. Y entonces, ante cambios tan abruptos a veces en ciertas sociedades, en ciertos lugares, como que no quedaron registros de cómo era ese lugar antes, ¿no? O cierto espacio, o cómo se fue conjugando con la tecnología y la naturaleza, el hombre, la acción del hombre. Entonces, es como una escucha muy reflexiva en ese sentido. No, como les digo, que escapa solamente a lo musical, que para mí es súper interesante en una clase de música eso, ¿no? Y como les digo, esta propuesta de ahora es para nivel secundario, pero es algo que se puede trabajar y lo habrán hecho y lo sabrán, obviamente, ¿no? Ya desde niñas, digamos, ¿no? Y es súper interesante también trabajar esto en niveles iniciales. Justamente uno a veces dice, ¿no? Como que acostumbrar a un oyente, generar un oyente, como ciertos objetivos de la clase de música. Sí, pero no solamente un oyente de que pueda ir y disfrutar de una banda, de un concierto, de un coro, lo que sea, sino de un oyente que pueda escuchar el entorno y que en un determinado momento también hasta que pueda proteger el entorno, ¿no? No sé si se está viendo todo bien lo que yo estoy diciendo, ¿no? Perfecto. Creo que está saliendo todo bien, ¿no? Genial. Gracias, Iván. Bien. Se fue. Bien. Estamos ahí. Entonces viene esta otra parte que es la composición de paisajes sonoros, ¿no? El registro y la composición a la vez. Entonces, yo, digamos, la idea era trabajar con recursos del aula. Y el aula, uno a veces no tiene grabadores súper sofisticados, ¿no? Que los hay y con diferentes tipos de entradas y no solo estéreo para cuatro entradas y calidades de grabación. Y aparte, no solo grabadores de mano, sino micrófonos. Hay micrófonos súper sofisticados para grabaciones muy específicas. Pero la mayoría de la gente no cuenta con eso, o tampoco con estudios de grabación, ¿no? Entonces, uno con lo que sí cuenta y es una herramienta es un celular, ¿no? Y un poco quería hablar de ciertos editores de sonido y de ciertas pruebas que hice yo. Acá yo digo composición de paisajes sonoros. ¿Por qué? Porque la idea de esta prueba es la composición de un paisaje sonoro con el registro los alumnos, ¿no?, de un curso que vayan, caminen, busquen sonidos de su ciudad, de su entorno, los graben, los registren, ya vamos a ver ciertos parámetros de eso, y luego generar una composición de paisaje sonoro con eso, ¿no? Entonces aparecen ciertos elementos, acá yo digo determinación dentro de la indeterminación, ¿no? La indeterminación, ¿cuál es? El paisaje sonoro en sí, la aleatoriedad, el azar que hay dentro de una situación de un registro sonoro de lo que puede suceder con la cantidad de elementos que hay cuando uno puede salir a la calle a grabar, ¿no? Eso es un elemento de indeterminación. Pero la determinación puede estar en esa composición, en dónde coloco yo esos elementos, ¿no? En dónde los coloco. O puede haber un elemento de total indeterminación, de que hacemos una presentación en vivo de ese paisaje sonoro y cada uno va emitiendo, ¿no?, dándole play a su registro cuando quiere.
Entonces, una situación mucho más aleatoria de esa composición. Y uno dice, bueno, pero lo que estamos escuchando no es un paisaje sonoro real. En parte sí, en parte no. Pasa que eso es como otra vuelta, como decir, de rosca, ¿no? Que le dieron en cierto momento desde la composición. Ya no solamente del planteo de Murray Schafer, sino desde la composición de decir, creemos paisajes sonoros. Hay paisajes sonoros que uno los escucha, pero han sido creados totalmente en estudios de grabación. No obviamente con viento y esas cosas, pero paisajes sonoros cotidianos que han grabado todos los elementos por separado. Es decir, es un tipo de composición. Y un poco también apunta a eso la propuesta, ¿no? De decir, compongamos, a ver, grabemos, escuchamos y componemos algo. Ahí en el drive ese que les dejé, hay unos ejemplos, no sé si ya todo esto que yo estoy mostrando se ve, pero en el drive hay unos ejemplos de con música concreta e instrumentos que puse yo ahí. Después los escuchan si quieren, no sé si ahora da el tiempo. O si se quieren tomar un minuto y escuchan, supongamos, pueden acceder al Drive. Ahí hay tres ejemplos. Uno de Luc Ferrari, un compositor del lado de la música concreta, de Corun Aronian, un compositor uruguayo, y después de Rautavaara, un compositor finlandés que falleció hace poco. Bien, no sé si tienen acceso a esa carpeta ahí. ¿Lo están viendo? Bueno. Si quieren probar, escuchar un poco lo de Rautavaara, eso, un poco, aunque escuchen, si quieren, nos tomamos 30 segundos y escúchenlo. Genial. Pónganlo más avanzado, ¿no? El concierto ya van a ver, es un concierto para orquesta y pájaros. Es decir, él hizo toda una grabación de paisaje sonoro y luego una composición sobre eso para una orquesta, ¿no? Y funcionan las dos a la vez. Después la otra obra de Corun Aronian, el compositor uruguayo, él grabó cosas en el norte argentino, en el Chaco, todo por allá, paisajes sonoros de selvas, de animales, incluso entrevistas, y con eso hace toda una composición electroacústica. Es decir, ha tenido sus vueltas esto. Tiene sus varias facetas, digamos, ¿no? No sé si si lo están escuchando, lo pueden escuchar. Si damos un ratito de eso o sigo, ¿no? Bien. Sí. Fede, yo como que se me fue internet, perdí la conexión. ¿Qué es lo que hay que escuchar? ¿Me lo podés Sí, le repetir? estaba diciendo de la carpeta. Yo les compartí en Drive, ¿no? Les quería Sí, la tengo. escuchar un ejemplo que dice ejemplos con música concreta y con instrumentos. El audio 3, Listo, gracias. sí, es un Ajá. compositor finlandés. Genial. Bien, Sara. Yo igual eso se los dejo y después lo escuchan cuando quieren, ¿no? Pero son diferentes tratamientos, son diferentes tratamientos. El primero es como de los años 60, que es un compositor francés, así que grabó paisaje sonoro y después trabajó electrónicamente sobre eso, ¿no? A lo que voy, que no solamente el paisaje sonoro hoy en día es la audición de salir a caminar y escuchar, o sentarse y escuchar. Lo que sería caminar sería una caminata sonora, sino también es el registro, y a veces la manipulación de ese registro o el agregado de otros materiales sobre eso. Es decir, pueden ser muchas cosas. Bien, seguimos. ¿Pueden ver esto? Sí. Eso ya lo dije entonces, ¿no? Ya lo expliqué, que esto sería el registro, escucha y aplicación en el aula, es la propuesta. Para secundario, con recursos en el aula. Genial. Bien. Ahora ya vamos a entrar a ver unos elementos. Como yo decía, la idea es trabajar, registrar con el celular, ¿no? Con grabador, cualquier celular tiene un grabador de voz. Eso básico, ¿no? Pero después hay editores de audio, hay diferentes, hay montones de editores de audio. Algunos más simples, más intuitivos, otros más complejos, hay de todo, ¿no? O si no, pueden grabar con mix para celular también. No sé si pueden ver esto. No lo pueden ver.
A ver, perdón, dejo la presentación un segundo. Eso sí, lo pueden ver ahí. Perdón. Ahí. Esperen un segundo. Bien. Ah, no, no lo puedo compartir la pantalla. Bien, ahí estamos. ¿Vieron? Esos son, supongamos, como micrófonos para que se pueden enchufar. Cualquier micrófono en realidad se puede enchufar a un celular, ¿no? Eso es una posibilidad. Hay un montón. Es decir, uno puede grabar con eso. ¿Sí? Puede grabar con ese. Ah, este es una ficha grande. Es medio raro que se pueda. Pero con un plug chico, uno enchufa directamente el celular y graba con un micrófono de más calidad. Pero no es necesario, ¿no? Justamente el planteo no es este. Lo que quiero decir es que hay micrófono doble, supongamos este, para hablar y para grabar de ambiente a la vez, pero todo entra junto por una sola línea. Es decir, están esas posibilidades, ¿no? Pero no es la idea, no es la idea de complejizarlo. Y por otro lado, bueno, están los equipos que yo les decía antes. La idea es cómo hacerlo simple con un celular. Y entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Yo tenía un audio ahí, espero que lo pueda compartir. Hay ciertos programas, uno de ellos, supongamos este, el Super Sound, es un editor interesante, simple y es súper interesante. Otro, ese Super Sound se llama. Están los iconos en la carpeta, yo le dejé los iconos esa en el Drive. Después el Audio Lab, también un editor que me gustó para celular. Y son fácil por Play Store, los descargan en 5 minutos y con eso digo, uno ya puede grabar con eso y después empezar a jugar. No sé si se va a poder ver ahora esto. Buenas. Bien, pero yo no lo voy a poner con mi audio. Lo voy a alargar y lo voy a... Porque esto está grabado, esto lo hice con un capturador de pantalla, explicando cómo hacerlo, ¿no? ¿Están viendo todo? ¿Hace interferencia mi micro? Julia dice sí. Yo no noto interferencias. Es como que estás mostrando una pantalla. Sí. Ahora estoy viendo lo nuestro porque estaba leyendo el chat acá. ¿Sí? ¿Habrá algún problema, Julia, no sé, de algo, otra cosa abierta? Perfecto. ¿Sigo entonces? Bien. ¿Están viendo ahora esto? Me imagino que sí. Yo, como les digo, hice una grabación con el X-Recorder. Este programa permite hacer captura de pantalla, ¿no? Entonces hice una grabación explicando, pero prefiero explicarlo yo ahora. Y le doy play y lo voy explicando, ¿no? El Super Sound es uno de los programas que uno puede utilizar y, como le digo, es súper fácil de descargar y está bueno para utilizarlo en el aula. Cualquier chico o chica tiene un celular, ocupa poco, ¿no? Es decir, no es complejo. No es complejo acceder a ese. Uno cuando abre tiene como un montón de funciones. Van viendo, ¿no? Grabación, qué sé yo. Ecualizador, mezcla, edición de video también, edición de multipista, recortar el audio que uno grabó. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y si uno aprieta en grabación, directamente ahí, empieza a grabar y queda en una carpeta grabado, ¿no? Eso que hizo. Obviamente que ahí aparecen ciertos elementos. Este es como básico en ese sentido. Graba como el grabador de voz, así directamente graba, pero no permite como manipular otros parámetros. Y hay ciertos parámetros cuando uno graba paisaje sonoro, ¿no? Ahí, bueno, yo ya estaba grabando ahí, ¿no? Ya estaba grabando. Pero hay ciertos parámetros como la ganancia. La ganancia es como el nivel de entrada del sonido, ¿no? De cómo uno lo está captando. Y a veces, si ese nivel de ganancia está muy alto, se va a saturar el sonido. Y si uno grabó saturado, casi que no se puede hacer nada después. Va a salir
con el ruido de la saturación. Y eso uno lo. Bueno, ahí yo llegué al nivel que ya había grabado y me ofrecí a guardarlo, ¿no? Después, ahí yo muestro otro programa que es el Audiolab. Pero lo que le digo, siempre traten, cuando graben, está bueno escuchar, grabar y escuchar al instante cuando uno grabó. Porque a veces en el paisaje sonoro, algo del paisaje, si hay vehículos, se graba muy fuerte y uno no puede hacer nada después con eso. Cuando se grabó muy fuerte, yo sé, acá lo pongo, evitar saturación del sonido, cuidar la ganancia, ¿no? Fundamental de entrada, siempre lo dicen, ¿no? Usar paravientos en caso de ser necesario, pero no necesariamente tiene que ser un paraviento profesional como este, ¿no? No necesariamente, o como este, que tienen su costo también. Algunos sí, otros no. Estos no son caros, son baratos. Uno lo puede hacer hasta con una media envolviendo el celular o el grabador y funciona, reduce sobre todo el viento. Ese es otro elemento. Cuando hay mucho viento, arruina los autos, los audios, los registros. Es decir, cuiden eso. Porfa, cuando vayan a grabar así un trabajo así, cuiden eso, ¿no? La saturación y eso. Y el cuidar del viento, ¿no? Y la saturación, ¿cómo la pueden cuidar? Este otro programa, supongamos que se llama Audiolab, también tiene la opción de grabar ahí. Cuando uno aprieta grabar, va a decir ganancia en un momento, ¿no? Y ganancia es lo que uno tiene que bajar o subir. Es decir, si está grabando muy bajito, uno sube la ganancia. Si está grabando muy fuerte, uno baja la ganancia. Y así son en todos los programas. Los programas también de editores de sonido y grabación para la compu. Y lo dice de entrada. Cuando uno aprieta ahí el botón grabar, aparece ganancia y las posibilidades de cómo grabar. Es decir, en mono, en estéreo, en MP3, en WAV. Como sabrán, WAV tiene más calidad. MP3 tiene recorte de frecuencias, por eso tiene menos calidad y pesa menos también. Bien, la frecuencia de muestreo. Bueno, después hay estrategias de grabación, ¿no? Donde uno se va a ubicar para grabar determinadas cosas. Si va a grabar un paisaje sonoro en general, si uno va a grabar algo específico, si uno va a grabar, supongamos, digo, voy a grabar un arroyo, me acerco al lado, tomo distancia. Eso depende de lo que uno quiera hacer. Si quiero escuchar un sonido súper concreto, ¿no? Digo, bueno, hay unos perros ladrando. Me acerco, los tomo a distancia para que esté con el ambiente, lo que sea, ¿no? Y todo es así. Siempre está bueno también grabar con auriculares, porque uno ahí ya va chequeando lo que va. Uno tiene a la vez los auriculares, ¿no? Y graba. Entonces uno lo va escuchando lo mismo que va entrando al celular, lo mismo que uno va a escuchar después cuando le dé play a la grabación. Entonces ahí sabés lo que estás grabando y está bueno y cómo moverse, ¿no? Otro consejo que a veces les doy, ya vamos a escuchar ejemplos que yo hice, es grabar lo mismo en diferentes horarios. Decir, bueno, grabo esta calle, este lugar, de mañana, de tarde, de noche. Y es sorprendente el entender también, eso lleva a entender por qué cambia un paisaje y cuáles son los elementos que están en una obra, ¿no? ¿Qué es más pregnante que no? ¿Qué desaparece? El análisis de eso está buenísimo. Incluso como ejercicio, no de grabar muchos lugares, sino de grabar el mismo lugar, registrar en diferentes horarios y analizar, sentarse, escuchar qué elementos hay, ¿no? Y una que es buena también a veces es el captar, ¿no? Imágenes del lugar. Yo supongamos estuve haciendo estos días, salí lunes, martes a hacer registros y bueno, y uno a veces está bueno registrar. Grabé en el patio del IFDC, estuve ahí grabando el martes, grabé en la parte de atrás del IFDC con esos árboles que arriba siempre tienen catas, siempre yo les escucho porque una del aula de piano da la parte de atrás. Y hay un montón de nidos de catas ahí que se reescuchan, son como re propio de ese lugar, el sonido de las catas, ¿no? Allá arriba están los nidos, no sé si se puede ver todo eso. Hay un montón de nidos de catas.
Es difícil ahí grabar por el sonido del viento también. Después grabé en la avenida Mitre. Quienes son de Villa Merced conocerán esa avenida, quien no, es una avenida principal como de acá, a las 17:30. Grabé en esa esquina del semáforo, en la plaza, después por la avenida, pero me fui a otro lugar más céntrico, ¿no? Y ahí también, del otro lado de esta esquina, estaba esa arboleda con un montón de pájaros. Entonces va cambiando, ¿no? Uno se va moviendo unos metros, va cambiando de hora, y está bueno también tener un registro visual. Está bueno porque uno después puede hacer un trabajo con eso, pero es otro tema. Y es otro tema. Así que, bueno, a ver, seguimos con la... ¿Va todo bien? Julia, escucha bien, genial, buenísimo. Espero que vaya todo bien y que se pueda ver todo lo que estoy mostrando yo. No sé por qué se corta y siempre que vuelvo. Entonces, esa primera parte, como le digo, si quieren les comparto el PowerPoint después en el Drive ese, ¿no? Entonces, con esos requisitos como para cuidar, ¿no? Que les digo. Luego de que uno grabó, viene una preselección del material. Siempre va a haber cosas que estuvieron mal grabadas por un montón de motivos, ¿no? Como les digo, porque se grabaron bajo, porque hay viento, porque yo hice ruido, golpeé el grabador, algo, porque saturó. Entonces uno va a desechar directamente. Después uno se queda con cierto material y ahí empieza a escuchar los componentes que había. Y está bueno anotarlo, eso. Anotarlos, ¿no? Es decir, estos son. ¿Y en qué distancia? En lo cercano escucho esto, en lo más lejos escucho eso, en un segundo plano, en un plano de fondo escucho tal cosa. ¿Hay sonidos continuos? No. ¿Hay sonidos que aparecen en determinado momento? No. Es decir, hay otra escucha tras esto, ¿no? Como yo le digo, no es una escucha musical que uno va a decir, bueno, ¿cuál es el ritmo? ¿Cuál es la armonía? ¿Cuál es la estructura de esto? Pero hay otra escucha y es súper interesante justamente para la escucha ver esos parámetros, ¿no? O deducir parámetros de qué queremos escuchar acá, ¿no? ¿Qué vamos a intentar escuchar? Entonces, después también pensar desde lo técnico si eso que quise grabar salió, se grabó, no se grabó, ¿por qué? ¿Por qué puedo pensar que no se grabó, ¿no? Porque me acerqué mucho, porque estuve lejos, porque apareció otro elemento que no me di cuenta, porque a veces uno está escuchando una cosa y hay otra al mismo tiempo. Y es increíble, uno dice, pero ¿cómo no la escuché cuando estaba ahí? Es increíble. Una que pasa que uno reniega mucho, que a veces uno no le presta atención a los autos. Hasta el momento de grabar, cuando uno va a grabar, dice, no, no puede ser. Está todo el tiempo esto, porque uno escucha motores de al lado y escucha motores de una cuadra y demás. Y está interfiriendo todo el tiempo. Pero no significa que esté mal o bien. Es así el paisaje sonoro. Es lo que es. O sea, ya que nos guste o no, el resultado es otra cosa. Pero eso es lo que es. Bien, ¿quieren escuchar algunas cositas que grabé? Están en la carpeta esa ahí. Perdón. No sé cómo. Si quieren escuchar, está en la carpeta del Drive, ¿no? En registros sonoros es lo que grabé en estos días como para mostrarles ahora. Si quieren, nos tomamos ahí un minutito, ahí háganle clics. Ahí dicen diferentes lugares donde fue grabado, ¿no? ¿Les parece? Para no darle clic yo y que ese audio lo tiene que tomar mi micrófono. Oh, sí, las motos, claro que sí, como dice Kelly. Sí, hay una invasión sonora tremenda y hay sonidos que se escuchan desde la distancia. Los graves, los estéreos, a veces los graves se mueven al ras del piso, ¿no? Y viajan. Uno puede tener un auto a 2 cuadras y está escuchando los graves en tu casa y vibran las ventanas, todo. O sea, hay una cuestión ahí justamente para analizar. ¿Con qué dispositivos grabé yo? Bien, Ali, yo grabé con estos programas. Yo grabé con un celular, solo con un celular, todo está grabado con un celular y con estos 2 programas, con el Super Sound y con el Audiolab, que son editores de audio que se consiguen en el Play Store, ahí, uno, son gratuitos, hay montones, montones, montones.
A mí me gustó más, si tengo que decir, quédense con uno, les digo este, el Super Sound. Espero que puedan ver este, ¿no? Ese es muy lindo, mucho más cómodo, más fácil que este. Y tiene los mismos recursos. Ahora les voy a mostrar algunas posibilidades de tratamiento. Sí, no sé si quieren, les doy un minuto y escuchan algo del paisaje sonoro. ¿Para qué? Para mostrarles lo que hice después. La mezcla de ese material. ¿Sí? Porque si sigo hablando, y tampoco les quiero dar play yo a un material específico. Escuchen algunas cosas diferentes de ahí, puede ser, sin habilitar el micrófono para acá. Dale. Les doy un minuto. Bien, volvemos, ¿les parece? Me imagino que algo han escuchado, ¿no? Esas son cosas que grabé justamente para ahora, para la charla, así que salí en la ciudad y son grabados con esos programas. Obviamente, uno puede decir, si salgo con un grabador profesional, con micrófonos profesionales, la calidad de la grabación, sí, más vale, como todo. Pero claro, pero uno trabaja con los recursos que tiene, pero obviamente que sí. Y se aprende así también y está bueno. Y todo, y siempre es así, ¿no? Entonces, la idea esta primera es decirles, ¿no? A los alumnos, decir, bueno, salgan y graben, caminen, escuchen sonidos, escuchen el entorno, graben situaciones, ¿no? Esa es la primera, como yo les decía, ¿no? Después, en otra instancia, viene el descartar material, lo que salió mal, todo, ¿no? El escuchar los elementos, ¿no? Eso es lo que va a hacer cada uno. Ahora vamos a ver otros videos más de cómo se usan esos programas. Unos que grabé, ¿no? Entonces, después viene un análisis, una escucha que puede ser en el aula, compartida. ¿Y cómo? Uno, ¿cómo lo escucha eso? De varias formas. Lo podés pasar a una compu por Bluetooth y ahí lo escuchás o lo o directamente con un parlante Bluetooth, uno lo escucha, ¿no? Con conexión directa del celular a un parlante Bluetooth, así uno lo puede escuchar en el aula. Es muy simple, o sea, conexión parlante Bluetooth, digamos, hoy en día los chicos eso lo súper resuelven, ¿no? No necesariamente bajarlo a una compu y desde una compu a un amplificador. Teniendo eso en el aula se resuelve. Bien, entonces, como decíamos, después puede venir un análisis ya grupal, y eso está bueno, escuchar entre todos ahí y ver lo que está sucediendo y analizar, ¿no? Después, claro, uno puede venir ya el tratamiento del material con este software. Esto permite lo que permite cualquier otro editor de computadora, lo permiten. Tal vez, bueno, con no la visualización que uno tiene en una pantalla de computadora. Acaba de caer una pelota en el patio.
Pero bueno, les voy a mostrar algunas posibilidades. Ciertas cosas que uno siempre va a hacer es recortar, editar volumen, a veces ecualizar. Recortar casi siempre, ¿no? Porque uno, no todo va a servir. Entonces, del mismo audio uno recorta. Les muestro un recorte con el Super Sound, ¿no? El que yo hice con captura de pantalla, ¿no? Es el Super Sound, ¿no? Uno ahí tiene recortar audios. Uno aprieta y recortar audio y después elige el audio que quiere recortar. Bueno, estos son los audios, algunos que fui grabando yo, otros que tenía en el celular. ¡Pum! Ahí me aparece el audio ahí arriba, una extensión de 2 minutos, ¿no? Bueno, eso es el play desde donde se va a alargar, es lo que estoy escuchando. Porque yo ahí le doy play y estoy escuchando eso. Y digo, bueno, no me gustan los primeros, qué sé yo, 15 segundos, tiene mucho ruido. No sé. 30 segundos. Obviamente que esos audios tienen un audio. Yo ahora estoy cancelando mi audio. Pero entonces marqué. Yo marqué. Porque uno tiene el inicio del recorte y recorte final, ¿no? Entonces yo marco ahí a los 30 segundos, eso no. Le doy cortar y me va a cortar esos 30 segundos, ¿no? Los va a cortar directamente. Entonces este audio de 2 minutos queda de 1 minuto y medio. Le corté una parte, pero lo estoy viendo yo y lo estoy escuchando donde quiero cortar. Eso es lo bueno, que uno lo puede escuchar. Y dice, esto no me sirve, no me interesa. Y tengo el cero nomás. Y ahí lo grabo, pum, tengo un nombre. Lo grabo la misma. Ah, porque eso lo hice. Este audio que estaba escuchando es una excepción, porque acá de esos audios hay dos excepciones. Uno que grabé cerca de Merlo, en San Luis, y otro que grabé en Mendoza, caminando un día. Entonces, es muy fácil cortar. Uno, ¿no? Pone recortar, elige el audio, mueve esas pestañas y, digamos, y lo que queda entre las pestañas, aprieta cortar y se corta. Listo, y quedó cortado. Bien, después eso también se puede hacer con el Audio Lab. Lo hice yo también con el Audio Lab, ¿no? Con el otro programa que es ese. Arranca, ¿no? Usted también, entre todas las cosas que puede hacer, mezclar audio, recortar, convertir a diferentes formatos de audio, grabar y más cosas. También, uno recorta, aprieta recortar, elige, ¿no? Y va a ser lo mismo, lo mismo. Va a ser lo mismo. Lo que tiene entre esas, nada más que las pestañitas son diferentes. Lo que tiene uno entre la pestañita de arriba y de abajo, entre esas dos, ¿no? Que se va a marcar en azul. Lo que quede marcado entre esas pestañas, uno después va a poner eliminar ahí y se cortó. Listo. Después, guardar. Uno pone guardar directamente, ¿no? Y te lo guarda así. O sea, yo lo puedo mover eso. Como ven, se puede mover para donde uno quiera. Me dice, esta parte no me sirve, pero el otro audio sí me sirve. Y se recorta todo desde el celu. Eso es lo bueno, ¿no? No hay que ir a la compu, nada. ¿Se entiende, no? Ese es un recurso que uno siempre va a utilizar. Porque a veces hay materiales que están buenos, pero una parte no sirve. Bien. Espero que vaya todo bien lo que estoy diciendo. Me pregunta Maiten, no. ¿Sabes que no? Creo que no. Maite, no. No vi que. Ah, Marina, ya escuchaste los paisajes sonoros mezclados, sí. Perdón, recién acabo de ver las preguntas y no estaba viendo yo esto. Paisaje sonoro 1 es grabado en el patio del IFDC. Paisaje sonoro 9. Ah, justo acá no lo. Me está tapando algo acá. Ah, es en Villa Elena. Es cerca de Merlo, lo grabé ese. Lo grabé caminando ahí, cerca de una localidad que está cerca de Villa Merlo, de la Villa de Merlo, acá en el norte de San Luis. Bien. Bien, seguimos. Les voy a mostrar otras posibilidades que tiene este programa, ¿no? Bien, yo acá hice una captura.
Recorte se puede hacer. Un ejemplo justamente de recorte puede ser por saturación, porque no había para viento, porque no tenían justamente para cubrirlo del viento, eso es lo que yo dije, ¿no? Entonces, por saturación, uno va a tener que cortar eso, no va a servir. Entonces, uno pone ahí recorte, elige el audio, ¿no? Y evidentemente eso que está ahí, digamos, puede sonar bien o puede sonar bastante mal, ¿no? Lo más probable es que si está así saturado, ¿vieron? Otra, no es una cuestión de adivinar nomás. Todos los programas cuando están grabando y está saturando, te hace una señal roja, un clic. Algo te está mostrando, en general pueden estar viendo esto, ¿no? Un rojo, así. Es decir, está, cuando ya está en rojo, es decir, que está haciendo clic, no sigan grabando, bájenle la ganancia. En el botón que cuando ustedes aprietan grabar, le da la opción de más o menos ganancia, bájenle la ganancia o aléjense de la fuente, una de dos. Pero a veces uno quiere grabar la fuente al lado y la fuente suena fuerte, ¿no? No graben saturado porque pasa eso, hay que cortar después. Y uno ahí dice, bueno, todo eso está muy fuerte, entonces uno recorta y me quedo con el comienzo. Esto lo grabé en las catas, ahí las catas al comienzo se escuchaban bien. Esta parte. Sí, en el patio del IFDC en las catas. Se escuchaban bien. Lo otro no. Entonces corto. Marco el inicio, marco el final y corto. Es así. Porque a veces una parte del audio sirve. Yo hice un video acá para mostrarles. Lo grabé hablando. Lo grabé el otro día hablando, pero me di cuenta que. Y con mi cámara, ¿no? No tenía sentido porque lo iba a explicar ahora. Pero de esos paisajes sonó de los mismos, este de las catas, como ven. Les muestro un ejemplo de cómo trabajarlo con el Adobe Audition, que es un editor, pero ya para la compu. Pero les quiero mostrar que es lo mismo. Lo abro con el Adobe Audition y ahí carga. Y ahí uno se da cuenta que está saturado. Está totalmente saturado eso, ¿no? Y la señal, ahí ven, la señal llega al 0 decibel en rojo. Es decir, ya no sirve, no va a servir, no va a haber manera. Sería muy difícil recuperar eso y no tiene sentido. Entonces, bueno, como le digo, eso es un recurso que esto está hecho con un editor de la compu. Pero uno lo puede hacer tranquilamente con el editor de celu. Claro, en la compu no lo va a ver mejor. Está bien. Pero ahí lo marco. Como todo, como cualquier programa, control X, ¡pum! Cortó, listo. Me quedé, y uno se queda con lo que sirve, ¿no? Bueno, bien. Uno puede. Hay varios programas, como les decía, tienen de la compu también, ¿no? Pero todo eso uno lo puede hacer en el celu. A ver si me han escrito. Se va entendiendo todo, ¿no? Todo eso que uno puede hacer en la compu se puede hacer. Y para mí el interés es justamente usarlo con el celu. Ya sé que a veces uno le tiene miedo de entrada y también hay que equivocarse, hay que grabar cosas y vos decís, bueno, lo corté mal, lo ecualicé mal, quedó bajo de volumen. La grabación no importa, pero no importa, para eso es probar, para eso es probar también. Y no pasa nada, me refiero, así se aprende también, ¿no? Y creo que hay que alentar también a eso, ¿no? Los chicos dicen, bueno, grave, vamos a utilizar algo de tecnología en ese sentido y equivoquémonos. Pero equivoquémonos. ¿Qué puede pasar en una equivocación? ¿Qué puede pasar, digamos, para arruinar un audio que estaba bien y que lo corté y lo borré? Pero ya es muy extraño que pase eso, ¿no? Porque te vuelve a preguntar, ¿quiere borrar esto? No va a pasar. Otra cosa que uno puede hacer es ecualizar un audio. El Super Sound, el mismo tiene, como le digo, tiene ecualizador. Ahí entre eso, bueno, justo ahí se corrió, pero tiene muchas cosas, ¿no?
Pero uno puede, claro, abrir un sonido, escoge un sonido y tiene la posibilidad de ecualizar eso, ¿no? Es decir, los ecualizadores siempre se dividen en bandas. Mientras más cantidad de bandas es más específico, ¿no? Uno lo que puede trabajar. Uno dice, bueno, este ecualizador tiene 5 bandas. Algunos tienen 10, otros tienen 15, otros 30 bandas. Es decir, y uno va moviendo eso. Depende lo que uno quiere escuchar. Tal vez en esto hay que saber un poco más, pero también uno puede probar de oído, ¿no? Pero si uno grabó un sonido agudo, un pájaro agudo, ¿no? A veces no le interesa que haya graves. Entonces los graves, esos que están en los 60 Hz, los 230 Hz, uno los baja. Porque no le interesa escuchar los graves, uno quiere escuchar los agudos. Y entonces puede subir uno en la ecualización los agudos más altos acá. Entonces, en esa grabación se van a realzar esos agudos que uno sí quiere escuchar. Entonces, uno, básicamente, en la ecualización, uno tiene que decir, ¿en qué frecuencia se está moviendo esto que grabé? Más o menos en estas frecuencias. Uno dice, bueno, la voz humana, bueno, por decir, cerca de las 500 frecuencias, un poco menos, más. Obviamente que hay formantes de la voz humana mucho más altos, pero yo digo el grueso de la voz. Y uno dice, bueno, el resto. Entonces refuerzo eso con el ecualizador y bajo en donde no está. Igual uno va escuchando y con el celu se escucha. Uno dice, no, no se va a escuchar con el celu. Sí se escuchan las variantes. Obviamente que uno no va a mover drásticamente así como yo lo hice, pero los cambios se súper escuchan. Eso se puede hacer también. Bien, vamos cerrando esta idea, ¿no? Los planos sonoros solo para vos. Para todo. Uno puede ecualizar todo, es decir, los medios, agudos y graves. Uno ahí podés ecualizar todo. Tenés desde, uno dice, bueno, los 60 Hz. Más, un poco más, 100, 150 son los graves. Después viene el campo de los medios, ¿no? Y después ya los agudos y después los ultra agudos también. Los ultra agudos son cosas muy, muy agudas, ¿no? El brillo de ciertos elementos, de ciertos instrumentos, lo que le da brillo a la audición, ¿no? Y se puede ecualizar. Y está bueno, como le digo, jugar con eso, con decir, bueno, yo grabé algo que tienen sonidos graves, a veces, bueno, ciertos motores de autos que pasen con sonidos graves. Bueno, me interesa reforzar eso. Le voy a dar más graves. Agudos quizás no tenga ultra agudos eso. Entonces, lo que haya ingresado por esos agudos va a molestar, porque va a haber algo que está molestando en lo que yo quiero escuchar. Entonces, le reduzco agudos. Así no me interfiere, no me molesta, ¿no? Siempre en las audiciones, las grabaciones, los discos, se hace eso, ¿no? De cierto instrumento se deja ese instrumento en ese campo donde funciona y otro instrumento en el campo de ecualización donde funciona. Es decir, que no se superpongan. Porque si algo se superpone en el mismo campo de frecuencia, justamente no se suma, interfiere. Entonces, si uno puede acotar esa frecuencia, es decir, bueno, le refuerzo acá donde sirve y lo otro le quito, como regla general, ¿no? Así que bueno. Entonces, ¿uno qué puede hacer con todo esto? Los chicos salieron, grabaron, eligieron, sacaron las tomas que no les gusta, eligieron lo que sí les gusta, lo escucharon en grupo, todo, ¿no? Y ahora, dice, lo recortaron, quedó, le subieron el volumen, quedó bien, dicen, bueno, estos son los materiales que ahora tenemos. Cada uno se quedó con X material. Entonces uno dice, bueno, hagamos una composición grupal. ¿Esa composición grupal cómo se puede hacer para que se escuche? Más vale que uno desde una compu sí la puede hacer, ahí le voy a mostrar un ejemplo. Pero uno la puede hacer también con diferentes parlantes, en un aula. Uno pone diferentes parlantes, supongamos. Pero que sea eso, por decir, parlantes Bluetooth. Que cualquiera tiene en la casa de eso. Traer un par de parlantes y decir, bueno, vamos a hacer una muestra, un montaje de esto, ¿no? Nos vamos a poner, ¿y cómo vamos a ubicar los parlantes? Eso es un tema también, cómo uno los quiere ubicar. Uno prueba. Los ponemos en los costados y nos ponemos todos al medio para escuchar. Hacemos un pasillo con parlantes, ¿no?
los ponemos algunos colgados, otros abajo, depende el sonido que se quiera escuchar, depende lo que va a salir, ¿no? Eso es para probar, para jugar, es interesante para el aula y plantear eso, decir, vamos a utilizar esto, a ver los parlantes, la disposición. Y cada uno desde su celu manda a un parlante por Bluetooth. Y entonces ahí viene la cosa indeterminada. Dice, bueno, vamos a componer un paisaje ahora entre todos. Obviamente que hay cosas que se pueden pautar. Yo hice un ejemplo ahora. Yo se los voy a mostrar. Y en ese ejemplo hay un criterio. Pueden haber criterios, ¿no? Y el criterio uno dice, bueno, el criterio que yo use acá, digo, bueno, voy a ir de un paisaje más de la naturaleza que vaya pasando después a las calles y que después como que se sature mucho de autos, de vehículos, de calles, y después hay una entrada, que yo entro a un supermercado, de golpe entre lo que grabé, estoy grabando, y entro a un supermercado y de golpe se acalla todo repentinamente, porque ocurre así. Lo hice el otro día. Entonces uno puede tener ciertos criterios, ¿no? Y entonces con lo que uno tiene ahí, a ver, vuelvo al PowerPoint, entonces arma esa composición, ¿no? Arma esa composición que es desde pruebas también. Dice, va a haber un sonido de base continuo, va a haber quién va a aparecer en qué momento. Eso se charla, ¿no? Y ver qué elementos pueden convivir o cuáles no pueden convivir que entrarían en otro momento. Yo ahora les voy a mostrar una grabación que hice como para que lo visualicen con otro programa que es de la compu esto. Esto de la compu, un programa que se llama Cubase, ¿no? Pero no tienen que tener esto, por eso digo, no tienen que tener este programa. Esto es lo que yo le muestro para que se visualice el resultado de lo que puede sonar. Esto es con todo lo que yo grabé, en eso que ustedes escucharon, hice esto. Dejé algunos audios fijos ahí, otros que aparecían en un momento, otros que duraban hasta cierto momento y desaparecían. Así, grabé eso. ¿No? Esto es un editor multipista donde uno en cada pista carga un audio, carga el otro audio, carga el otro audio, carga el otro audio, pista. Y uno dice, y uno va escuchando. Pero esta situación puede suceder así con los celulares. Y yo lo he probado, esto que le estoy diciendo. Lo he probado y lo he probado con Bluetooth o enchufando el celular con una ficha a cierto parlante. Me parece que se cortó esto. No, me parece que se me había cortado. A mí solo se me cortó. Espero que me hayan escuchado todo lo que dije. A lo que voy. Esto se puede aplicar tranquilamente con varios parlantes Bluetooth y cada uno conecta. Y esto incluso se puede hacer una partitura gráfica. Está buenísimo. Hacer una partitura gráfica que dice, tal va a entrar en tal momento, tal otro va a entrar acá, en el segundo 30, otro va a entrar en el minuto, el otro va a entrar acá. Se puede determinar eso. Depende de los elementos. Está buenísimo. Hacemos una partitura gráfica y la seguimos. Y la seguimos dando play con los celulares, ¿no? Y que salgan por los Bluetooth espacializados encima, no todos juntos. Pueden ser muchas formas, ¿no? Espacializado como esta opción que les decía acá. Y uno puede estar en el medio o puede estar caminando, ¿no? Digo, está bueno visualizar esto en una partitura a veces. Y el entrenamiento, el ensayo de esto, el ensayarlo como una obra también, ¿no? Es súper interesante. Entonces uno está haciendo uso de la tecnología, está haciendo uso de otras escuchas y de otros parámetros. Porque no decimos, bueno, va a entrar con tal acorde, tal instrumento, tal percusión. No. Va a entrar un pájaro acá porque está sonando el viento, que se acalló el viento, pum, y empiezan a pasar los autos y se empiezan a escuchar las voces. Y los autos se paran y hay un momento de todo de voces y aparecen unos perros ladrando. Se entiende, ¿no? Yo hice esto. ¿Quieren que demos un minuto más? Sé que ya tengo que ir cerrando. Demos un minuto más y escuchamos un poquito de cómo suena esto. ¿Lo quieren escuchar? Salten. Dura como 4 audios. Como 4 minutos el audio. Salten de diferentes minutos. Está en la carpeta esa, acá, en una subcarpeta que dice mezcla aula. Ahí les dejo el link. Y si quieren, escuchen el resultado, que esto es el resultado de lo que yo grabé en estos días.
y hice una prueba así de cómo sonaría, ¿no? Todo junto. Si quieren, damos un minuto más y después hacemos unas conclusiones. ¿Eh? Perdón, ¿dónde están las mezclas? Ahí, en ese link. En la carpeta. Sí, en esa carpeta. Ahí está la mezcla que ustedes están visualizando. ¿No? Todo eso que están visualizando ahí. Entonces van a escuchar. De una, Maxi. Ahí va. A ver, lo copié mal. Que, bueno, no sé si hablo yo, los dejo escuchar un rato. Y saltenlo, adelante en 30 segundos, adelante en un minuto. Vean cómo va cambiando la situación. Genial. Ah, perdón, estaba hablando con el micrófono silenciado, perdón. Sí, claro, hay conversaciones indefinidas y otras que se escuchan claramente ahí. Que siempre es un tema esto, ¿no? Uno dice, bueno, voy por la calle caminando, grabando gente que no sabe que está siendo grabada. Es muy gracioso eso. La caminata de Mendoza fue tremenda, ¿verdad? Por la calle Las Heras, vos que sos ahí alguien... La acera cerca del mercado que está, viste, el mercado de las calles de la acera, ahí. Tremendo, dando la vuelta a la manzana ahí. Bien, algunas ideas más. Si quieren, cortan ese audio. Pero por eso digo, ese es el resultado de lo que puede llegar a sonar en esa superposición de elementos. Cuando uno arma una partitura y dice, bueno, como te digo, les decía, esto tiene un concepto. Hay un concepto que empieza desde lo más natural, con ciertos pájaros, un patio grabado, los árboles, las catas, van apareciendo voces, van apareciendo más voces, empiezan a aparecer vehículos, después empieza a aparecer una calle más transitada, una avenida ya más céntrica, después de una ciudad más céntrica como es Mendoza, y después, como digo, eso lo corto repentinamente, porque yo entro, iba el otro día el martes grabando y entré a un supermercado, y el supermercado estaba como en silencio, y todo el sonido que había afuera como que quedó bastante afuera. Y eso es sorprendente también a nivel escucha. ¿Cómo uno puede cambiar de golpe en situaciones de audición de un momento a otro, ¿no? Y entonces había ya gente hablando como más bajito adentro. Yo pensé que iba a haber música en el supermercado, pero no había música puesta, que siempre hay música de fondo. Bueno, esas cosas. Y uno dice, bueno, pero han habido debates con esto. De gente que dice, bueno, pero es un paisaje sonoro compuesto. Sí, un paisaje sonoro compuesto. Más vale. A mí me encantan los paisajes sonoros sin tocar nada también. La mayoría de las cosas que he hecho son así, sin tocar nada, pero también lo compuesto está bueno. Bueno, cierro las ideas, porque ya se va el tiempo. Uno, entonces, como digo, acá puedo hacer las presentaciones, que esto lo puedo hacer de manera presencial, pero también se puede hacer de manera virtual, porque se puede hacer, ¿no? Esto están, obviamente que hay otros elementos, ¿no? Ya los chicos, ahora que viene el grupo que viene, va a hablar mejor de esto, entonces no quiero como hablar yo de ese tema, ¿no?
de las posibilidades de resolución, creo que spoileé el tema, no sé, bueno, de la virtualidad o de la presencialidad, ¿no? Lo que hay latencia o no, ciertas cosas. Lo que permite justamente esto, que a veces no tienen que ser entradas súper específicas. Y al no tener que ser entradas específicas, se puede trabajar en la virtualidad, porque no es lo mismo que yo esté tocando con otro instrumentista que bueno, el grupo después va a hablar mejor de eso, pero digo, al no tener que haber entradas específicas, me permite mejor un trabajo en la virtualidad, ¿no? Bien, esto, acá yo pongo, hago dos comentarios finales. Es muy interesante también cuando uno a veces muestra un paisaje sonoro con un trabajo visual que vaya al lado de eso, ya sea de fotografía, de video, es interesante. Puede ser. Por eso digo, uno a veces está bueno que registre eso también visualmente. Y otra posibilidad que también está es la de que este paisaje sonoro funcione como una sonorización de un relato, ¿no? Uno dice, bueno, ¿es este paisaje sonoro? Va a funcionar como base a un relato que vamos a crear, ¿no? Después, entonces, alguien va a ir relatando, papá, y eso lo vamos a ir sonorizando con el paisaje sonoro. O el camino podría haber sido inverso. Tengo un relato y voy a buscar un paisaje sonoro para sonorizar eso. Pero son otros temas. Los dos son otros temas que no daría para desarrollarlos ahora, pero les doy como idea, ¿no? Que puede funcionar. Igual, ahora voy al último punto. ¿Para qué sirve para mí todo esto? Que fue transitando la charla. Por un lado, lo que yo digo, ampliación de la escucha en ese sentido justamente de concientización, ¿no? De escuchar el entorno, de prestarle atención, de ver cuántos sonidos sumamos nosotros, qué podemos reducir, ¿no? ¿Cuánto aportamos en esa ecología sonora o no? En una formación de alumnos en un futuro para eso, en una conciencia auditiva, fundamental, pero fundamental, ¿no? Yo creo que eso es un objetivo. ¿Por qué lo pongo al último? Porque ya transitamos todo esto. Por otro lado, la búsqueda de que uno salga a caminar, por eso digo, incidencia propia en el material y búsqueda de sonido. Eso está re bueno cuando uno le permite a una persona que el material que va a trabajar dependa de sí, de su búsqueda, ¿no? Por un lado, que va a ser un material colectivo, una producción colectiva, lo cual es súper interesante, pero con la incidencia propia esa, que digo, no es que me dieron ya ciertas grabaciones y yo le tengo que dar play nomás. No, fui, las busqué, me descargué el editor, las recorté, las edité, las dejé lindas y vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Esa cosa colectiva y a la vez con lo individual son muy lindas, ¿no? Y por otro lado, lo último, que es la revalorización de la escucha ante el inminente entorno audiovisual. Yo creo dos cosas. Estamos en un entorno audiovisual ineludible, por lo cual uno, también como profesor, tiene que generar herramientas en ese sentido, porque es ineludible, ¿no? Y niños, niñas, jóvenes, todo, consumen y ven eso. Entonces, si yo me alejo de eso, tomo distancia. Eso es una, eso aclarado de entrada. Pero por otro lado, creo que tiene que haber una revalorización de la escucha por la escucha en sí, por los elementos de la escucha. O sea, las dos cosas, lo otro, pero también esto, es decir, escuchemos, a ver, escuchemos sin necesidad. Por eso, vuelvo a esto, que esto bueno, se me fue, perdón, no sé dónde fue parar, pero bueno, esto de posible montaje con un material, puede ser o no, porque la escucha solo lo sustenta. Bien, creo que ya estamos con el tiempo, ¿no? El mercado central, Ari, sí. Bueno, no sé si, por eso digo, ¿no? Esa cosa, a mí me interesa mucho esa cosa, así de escuchemos el entorno, escuchemos todo lo que pasa, y disfrutémoslo también. Eso, ¿no? No que se nos pase de largo tanta cosa por ser cotidiana y no acercarnos a escuchar. ¿Y eso cómo suena? A ver, ¿y cómo suena este viento? ¿Y cómo suena esa lluvia? ¿No? ¿Y cómo suena tal cosa que se desliza por ahí? ¿Y el agua? ¿Y cómo cae una gota? Ampliemos la escucha a eso, a ese disfrute también estético, ¿no? Que no sea solamente escuchar un canto y una voz para que haya un disfrute estético, ¿no? Así que
Digo, tal vez la propuesta parece compleja, pero le aseguro que no es compleja. Y es como una apuesta también a probar y a probar y a jugar. Espero un poco que se haya entendido todo esto, porque sé que fue rápido y pasando por varios materiales, pero bueno, creo que estamos con los tiempos, ¿no? Sí, Fede, Buenísimo. sumamente interesante, sumamente interesante. Mira que Buenísimo. yo soy bastante poco amiga de las tecnologías y pude entender bastante bien lo que estás proponiendo y hablando. Así que me Buenísimo. encantó, me encantó. Pero bueno, demos lugar a las preguntas. Las podemos hacer por chat o la podemos hacer también Genial. prendiendo las cámaras. Había una pregunta ahí que hizo Maiten. Si tienen tiempo límite de grabación las apps presentadas, las que vos Genial, dale. presentaste, ¿tienen tiempo límite de grabación o no? No, que yo sepa, no. Lo que sí, a veces tienen limitaciones en todos los recursos que te. Porque uno abre la aplicación y te dice, sí, te permita ecualizar, mezclar, hacer todo esto. Gracias, Francisco. Pero algunas cosas que después, cuando las querés utilizar, te dicen no, porque compre el paquete premium. Está todo bien. Obviamente, claro. Entonces, de repente te lo bajaste. Pero en realidad son cosas para más complejas. Para lo más cotidiano que uno va a usar, yo creo que todos los auditores te dejan usarlo. Y no, no. Yo grabé materiales largos, 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 y ninguno en un momento me llegó a un límite. Que justamente eso está buena la pregunta de Maiten, porque para poder trabajar en el aula está bueno que se graben ejemplos más largos, no lo que yo hice a veces grabar 1 minuto o 2 para mostrarles, sino, bueno, tuve cosa que nos pongamos, podamos estar inmersos en cierto paisaje sonoro. Graben, graben 10 minutos, graben 15, 20. Después vemos, después se recorta, se escucha, ¿no? Yo, una pregunta que hago yo, Fede. Bien. Bueno, y escuchamos más preguntas, por supuesto. Yo te hablaba de los planos, me refería a los sonidos que se escuchan en primer plano, como que se escuchan más y otros que se escuchan menos. Yo quería preguntarte si el ecualizador servía solo Sí. para agudos o graves o también para modificar planos o Sí. los planos se modifican en otra instancia. Sí, justamente, es muy buena la pregunta. El ecualizador justamente te permite o enmascarar ciertas cosas o pasarlas al frente. Y eso es muy bueno porque vos a veces decís, bueno, hay como cierta cosa que me está interfiriendo a través del ecualizador. Si vos sabés más o menos en qué frecuencia está, las podés pasar para atrás y otro material así concreto lo ecualizás como para que pase más al frente. Sí, eso sin duda. Sí, sin duda. Los planos uno lo super maneja con la ecualización. Que a veces uno, bueno, está bueno a veces tener algún conocimiento técnico de qué frecuencias, qué cosas se mueven, qué frecuencia, pero también es una cuestión auditiva. En el fondo es una cuestión muy auditiva de pruebas, ¿no? Eso, yo estoy con el ecualizador y digo, no, pero quiero rescatar, no, el ladrido del perro ese, a ver, bueno, voy probando también, voy probando, ¿no? Voy probando cómo funciona, voy probando. A veces está bueno, uno puede poner ahí, en Google, ladrido de perros, en qué frecuencia están más o menos. Y te va a decir, y entonces, lo que sea, ¿no? O uno dice, ¿cómo ecualizar una flauta? Sí, te va a decir, bueno, sí, subo a tal agudo. Eso son datos que están, o sea, están. Pero el oído, el control auditivo, yo te diría que creo más en eso. Y para un chico en la secundaria, no sé si son datos, está bueno a veces darlo, pero el jugar con eso, el jugar, decir, bueno, ahora juguemos con la ecualización. Y sorprendamos, ¿no? También con la ecualización. A veces salen cosas, pero tan Súper buenísimas, interesante. súper interesantes, que uno dice, a veces se remodificó el audio original de la ecualización, se súper modificó. Pero me gusta eso, buenísimo. Bien, acá Alejandra está preguntando, ¿se pueden mezclar paisajes sonoros y generar una musicalización de una escena de película de terror o cualquier Claro. momento? Claro, para mí eso es uno de los campos justamente que no daba ahora, porque no digo, no da por el tiempo. Pero desde el paisaje sonoro, justamente para, claro, yo decía para la sonorización de un relato, pero está re bueno eso que dice Ale, para sonorizar una escena visual, un video.
Y entonces con paisaje sonoro, es súper interesante, no solamente con una, vamos a decir, con instrumentación todo. Obviamente que en el campo del cine, la sonorización es un campo también. Está, o sea, está el que hace la música, el compositor, todo, y está el que sonoriza. Es otro, es técnico en sonido, el sonorizador, ¿no? El que va grabando todo, el que va grabando los pasos cuando apoyaron el vaso, tal cosa, que en realidad no existió en la realidad, pero te lo van a poner ahí para que a vos te genere ese ambiente. Está el trabajo del sonorizador, ¿no? Bien, yo tengo una pregunta. Fede, hablaste un poco, hablás Sí, de paisaje sonoro, Ruth, hablás algo de también. Murray Schafer, mencionaste un Sí. par de autores, pero ¿tenés algunos libros para recomendar, para comenzar a leer y Ah, meterte un poco en sí. el tema? La verdad que sí, pero lo que podemos hacer, estoy pensando, Maxi, hacemos una en la misma carpeta, por decir, ya de entrada, a mí se me ocurre un libro de Michel Sion, que es un francés. Que se llama Sonido, y ese libro es genial, es pero como pensando así en sonido, en todas las posibilidades y de todo, desde lo tecnológico, desde lo cotidiano, todo. A ver si... Y bueno, ese libro para mí es súper genial, pero bueno, podemos hacer algo, lo que iba a proponer. Yo tengo varios textos así, en PDF, en Word. Ahora, en el Drive S, hago una carpeta con textos, si les parece. ¿Sí? Y les comparto, total, ya les quedó el link. Ahí, quedó el Y link. sí, Dale, dale. compartilo. Mira, acá hay una pregunta muy interesante de Ruth. Para Sí. empezar a trabajar paisaje sonoro en primer grado, ¿es correcto comenzar con la audición de sonidos de YouTube de un determinado paisaje y a medida que van creciendo, ir implementando esta experiencia propuesta con la app? Me parece muy bueno, claro, porque las aplicaciones, esta aplicación es probable, digamos, puede ser que no, que los chicos así de primer grado no estén contando con esto. Pero trabajar con paisajes sonoros, que hay un montón también en internet, está súper bueno. Yo ya desde jardín y desde antes, un tiempo daba jardín, incluso desde los 2 a 5 años, de un tiempo en Buenos Aires, en Lugano ya. Y eso de salir, salíamos al patio, a veces decimos salimos al patio, nos vamos a acostar en el patio acá, vamos a cerrar los ojos y vamos a estar un rato así escuchando. Y escuchando, y después les pedía ahí que me relaten qué escuchaban, ¿no? Y, uy, aparte que era genial los relatos con los que uno se encuentra de las audiciones así de niñas de 3, 4, 5 años, y uno... Justamente eso, decir, bueno, vamos a trabajar ahora con el entorno. Después sí, podíamos hacer sonorizaciones y hacíamos sonorizaciones de ciertas ideas que surgían ahí, sonorizaciones ya en el aula, ¿no? Y que estaban buenísimas. Pero como le digo, está buenísimo lo de escuchar en YouTube, como dice Ruth, hay un montón de cosas súper interesantes así de bien grabadas, hay otras no tanto, pero hay bien grabadas y para escuchar, va a decir, a ver, escuchemos esto, a ver qué pasa. Y también está bueno en lo cotidiano, salir al patio, salimos al patio de la escuela y yo les digo eso de los ojos cerrados, pues está bueno, porque uno concentra en la audición nomás, no hay otros estímulos externos, ¿no? Uno, tac, es sorprendente cómo uno cierra los ojos cuando, cómo se abre el oído, ¿no? Tac, entonces, de su paisaje... Bien. Ah, sí, está bueno, el paisaje sonoro de cada uno, claro, me imagino. Interesante, ¿no? Lo que dice Ruth ahí. Claro que sí. Sí. Bueno, ¿Qué vamos le dejó? cerrando, Genial. Max, Bien. Fede, porque Sí, sí, ya sí. entraron los panelistas del próximo y no hemos hecho ni el recreo. Claro. Está muy interesante, hay muchas preguntas, pero bueno, Se viene tenemos que el ir grupo de profe cerrando. ahí. Bueno, muchísimas gracias realmente por la atención, por estar todo este tiempo acá, por la invitación. Por dar este espacio, por generar este espacio, ¿no? De herramientas y tecnologías para el aula y por las reflexiones, ¿no? Y realmente que hayan estado ahí escribiendo y con atención es súper lindo. Les agradezco. Yo entonces voy a cargar unos Unos libros, textos ahí en el Drive, textos. ¿sí? Ajá. Y bueno, quédense ahí Muchísimas con. gracias. Bueno, Muchísimas gracias, Ali, Fede. Maxi. Muy interesante. Muchísimas Realmente gracias. orgullosos.
Felices de tenerte en el instituto y te vamos a aprovechar al máximo. Bueno, muchísimas gracias. Claro, sí, lo que dice Jonathan, sí, ni hablar también. Uf, ni hablar. Bueno, y quédense con el otro grupo que va a estar buenísimo, está súper bueno. A estar muy bueno, exactamente. Muchas gracias. Gracias, Fede. Muchísimas Muchas gracias, Fede. gracias. Bueno, quedaron muchas preguntas ahí por hacer, pero bueno, teníamos que cerrar. Maxi, si vos querés cerrar para cuántos Bien. minutos hacemos de un Bien, a ver, recreíto breve, porque ya tengo están y Miguel, 43. Matías, ¿sí? ¿Quieren que volvamos y 50? 7 ¿Te minutos, aunque parece? sea, estiramos las piernas, un poquito la espalda y vamos al baño. Exacto. Perfecto. Y 50 estamos de vuelta y continuamos con la segunda parte de la capacitación y bueno, después vamos al cierre, que como fue en los otros encuentros, es la actividad que tienen que completar. Bárbaro, nos Bien, vemos en un nos ratito. vemos Nos vemos en 10 menos minutos. 10. Suggestions, he's so nervous, avoiding all her questions. His lips are dry, her heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. If
you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so, baby. Now he's acting shy, looking for an answer. Come on, honey, let's spend the night together. Now, hold on a minute before we go much farther. Give me a dime so I can phone my mother. They catch a cab to this high-rise apartment. At last he can tell her exactly what his heart meant. If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. Oh, no. His heart's beating like a drum, 'cause at last he's got his girl home. Come on, relax, baby, and now we are alone. Oh, they wake up down, 'cause all the birds are singing. Two total strangers, but that ain't what they're thinking. Outside it's cold, mist, and it's raining. They got each other, neither one's complaining. He says, I'm sorry, but a mug of milk and coffee. Never mind, sugar, we can watch the early movie. If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. Oh, no. As a waitress in a cocktail bar, when I met you, I picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you. But don't forget it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. Don't you worry, you know I can't believe it when I hear that you won't see me down. Don't you worry, you know I don't believe you when you say that you don't need me. It's not too late to find. You think you've changed your mind? You better change it back or we won't be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, I was working as a waitress in a cocktail bar. But much is true,
but even then I knew I'd find a much better place, either with or without you. The 5 years we have had have been such good times. I still love you, but now I think it's time to live my life on my own. I guess it's just what I must do. Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me down. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Cómo están? Miguel, Matías, Bruno. Bien, muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Bien, de lujo, fantástico. Muchas gracias. Bueno, en esta segunda parte... vamos a estar en un panel que yo les había comentado al comienzo, un panel de preguntas, un ping-pong de preguntas. El encargado de todo esto va a ser el profesor Maximiliano Lemos, pero los vamos a presentar, vamos a presentarlos a todos. El profesor que va a guiar, Maximiliano Lemos, es músico. Es profesor de música recibido en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Tiene un diplomado en infancia, educación y pedagogía en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene experiencia como docente en todos los niveles educativos y actualmente está trabajando como profesor auxiliar en formación instrumental 1, guitarra 1, y didáctica de la música en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Bueno, Sara, ¿querés presentar a Miguel? Buenas, buenas, sí. Bueno, aclaro que todos los profes son egresados del IFDC de Villa Mercedes. Bueno, el profe Miguel Lozazo es músico, profesor de música recibido en el Instituto de Formación Docente Continua, actualmente cursando la licenciatura en Artes y Tecnologías en la Universidad Nacional de Quilmes. Se desempeña como profesor responsable en los espacios curriculares Recursos Tecnológicos 1, Recursos Tecnológicos 2, Taller de Informática Aplicada a la Música y Tecnología e Informática Musical en el Profesorado de Música del IFDCBM. Sí, un orgullo para todos nosotros poder contar con este plantel de docentes, como decía Sara, todos egresados del instituto y algunos que están actualmente trabajando en nuestra institución. Como el profesor Matías Caballero, que también es músico, bailarín y docente, profesor de música recibido en el Instituto de Formación Docente de Villa Mercedes, profesor de danzas folclóricas argentinas en el Instituto Privado de la Enseñanza del Folclore Rincón Nativo, diplomado en tecnologías adaptadas y estrategias pedagógicas orientadas a la educación especial de la Universidad Tecnológica Nacional y la Facultad Regional Buenos Aires. Tiene experiencia como docente en todos los niveles educativos y actualmente está trabajando en nivel secundario en la Escuela Técnica número 15, Ingeniero Mercado. En nivel superior, en el Instituto Superior Nuestra Señora del Carmen, profesorado de educación inicial y como profesor auxiliar en sujeto de la educación musical en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Gracias, bien. Matías. Por último, el profe Bruno Donoso, que es músico y docente, profesor de música recibido en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes, actualmente trabajando en diferentes escuelas de nivel inicial, primario y secundario de Villa Mercedes. También realiza participaciones activas en proyectos artísticos populares de la ciudad. Bienvenidos.
Bien, excelente. Gracias. Larga la presentación, somos varios ahora. Bien, más o menos le voy a comentar la dinámica del plenario. Yo voy a realizar una serie de preguntas en que va a responder tanto Matías como Miguel como Bruno. Luego de que realicemos esas preguntas y las respuestas que ellos prepararon, vamos a dejar un pequeño lugar para que toda la gente que esté participando pueda realizarle preguntas que estén relacionadas a lo que estuvimos debatiendo. ¿Sí? Bueno, y comenzamos un poco. Bueno, la llegada de la pandemia y la modalidad virtual en la educación nos presentó un sinfín de problemas y desafíos que tuvimos que atravesar. Nos puso en una situación que quizás desconocida para muchos y no me dio tiempos, no me dio formas, no me dio metodologías. Nos corrió de los espacios comunes, nos sacó del aula, de los patios y de los pasillos y nos encontró a la distancia. Algunos, ¿no? Porque muchos otros se quedaron de lado. Inventarnos, buscar alternativas, intentar dar lo mejor para que nuestras clases sigan teniendo la magia que le brindábamos, para que sigan siendo nuestras clases de música. Y así comenzamos a transitar la educación virtual. Pero a medida que el año escolar avanzó y las medidas que tomó el gobierno también avanzaron, y en un punto nos encontraban dando clases tanto desde lo virtual como desde lo presencial, con esto surge la primera pregunta, ¿no? En cómo una propuesta que sea aplicable para el aula puede ser aplicable en la modalidad presencial como en la modalidad virtual. Bueno, esta pregunta se la vamos a hacer a Matías. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Hola a todos, hola a todas. Estoy muy contento de estar acá. Así que, bueno, voy a pasar a contar un poco lo que fue mi experiencia desde el año pasado con todo este nuevo momento, ¿no? que nos propuso la pandemia, desde una virtualidad plena hacia una modalidad combinada entre lo presencial y lo virtual. Yo, como lo encaré, sé que fue un momento bastante, digamos, choqueante, ¿no? Encontrarnos con la música, con la distancia, con no poder encontrarnos en un mismo espacio, fue bastante difícil. Yo siempre a mi cátedra de música en el colegio secundario la planteo como un proyecto, ¿no? Tengo un proyecto con los alumnos de inicio a fin de ciclo, en donde la idea final es poder realizar un ensamble instrumental y vocal con mis alumnos, pasando por lo que es todo el repertorio latinoamericano, ¿sí? Que generalmente trabajamos en esa idea. Esta dificultad que se presentó, yo digamos que la encaré desde la planificación misma, ¿no? Me pareció más viable hacerlo desde un comienzo, pensar estas adaptaciones que hacemos para que nuestras propuestas se den tanto en el ámbito presencial como en el ámbito virtual. Entonces, lo pensé, digamos, desde la planificación, como pasando por la planificación, tratando de que estas dos modalidades tengan un acuerdo en su contenido y en su objetivo final, ¿sí? Que era lo que yo pensaba que me iba a orientar para pensar esas actividades que yo tenía propuestas. Entonces me pregunté, digo, ¿dónde está, digamos, el quid de la cuestión, ¿no? ¿Dónde está ese punto donde yo tengo que flexibilizar para que ambas propuestas sean viables en ambas modalidades? Y a medida que iba pensando y pensando, encontré el lugar y era el recurso, ¿sí? Entonces comencé a pensar el recurso. ¿Sí? Ya tenía mi contenido y mi objetivo apuntaban hacia el mismo lugar en ambas modalidades. Entonces me propuse pensar en el recurso, ¿no? En el recurso físico que nosotros vamos a utilizar tanto en clases presenciales como en virtuales. Y cómo, digamos, si lo pensamos desde lugares separados o desde miradas distantes, por ahí si yo planteaba un ensamble instrumental en mis clases presenciales, sabía que era muy posible que mis alumnos no contaran con instrumentos musicales o instrumentos de percusión específicamente en sus hogares. Entonces, ahí debía haber una adaptación. Como también charlando con distintos profes, surgió la idea de que muchos hacen por ahí ejecuciones instrumentales con objetos cotidianos, y salió la idea de los palos de escoba.
¿sí? Que por ahí es un elemento, un recurso que tenemos todos en nuestras casas, todos tenemos un palo de escoba, pero es muy difícil contar con 20 palos de escoba en la escuela, ¿no? ¿Dónde los guardamos? ¿Dónde los dejamos? Es necesario tener un espacio, ¿no? Entonces, yo pensaba desde qué lugar es viable el recurso, ¿no? Entonces, encontré, dentro de todo esto que estaba buscando, un recurso que me pareció muy propio y que todos tenemos muy al alcance, que es un vaso. Entonces, planteé esta idea de los ensambles y de las ejecuciones instrumentales, más que nada asociadas a lo rítmico, a lo percusivo. Y dije, bueno, ¿cómo puedo yo también, desde mi lugar, digamos, generar ejecuciones musicales y al mismo tiempo fomentar los procesos creativos de mis alumnos, ¿no? Digo, ¿cómo podemos hacer esto desde la distancia, ¿no? Desde lo asincrónico? Generalmente mis clases yo siempre las pensaba grabadas con anterioridad, donde yo cuidaba por ahí cada detalle de mi clase para que justamente se pudiera entender y fuera viable, digamos, para mis alumnos poder ejecutar esos ritmos. Así, bueno, pensé en el vaso. Digo, y siempre, digamos, acompañando esas ejecuciones musicales con un estímulo de fondo, con algo que los guiara, y que generalmente tocamos sobre una pista instrumental, ¿sí? Entonces, mediante esa pista, yo iba acomodando esos procesos de ejecución y procesos creativos de mis alumnos, ¿sí? Así que, en realidad, justamente lo apunto a ese lugar, ¿no? Al cómo utilizamos el recurso, ¿sí? Cómo ese recurso se puede adaptar tanto en clases presenciales como en grupales, ¿sí? Entonces, yo les traje, a modo de ejemplo, un pequeño ejercicio que es una base rítmica con la que yo trabajaba, digamos, con la que unía todas estas producciones de mis alumnos. Y a ver si me puedo acomodar con el espacio, que estoy un poco reducido, hablando de virtualidad. Así que a ver si se logra ver ahí un poquito. Ahí, más o menos. Tengo mi vaso. Yo les pedí justamente un vaso de plástico, también por razones obvias de seguridad, ¿no? A mis alumnos. La idea de un vaso plástico. Generalmente en clases presenciales yo cuento con vasos de tres colores diferentes porque cada vaso tiene su ritmo y su función, su rol en un ensamble. Pero dentro de lo que era el marco de la virtualidad y la presencialidad, lo pensé desde un vaso único, ¿sí? Sin importar el color. Entonces, el ritmo que yo les pasé a los chicos, lo voy a hacer lento para que se vea bien, se entienda, es más o menos así. Contábamos 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 3 y... Ese era más o menos el ritmo que trabajamos para unir los distintos ejercicios que hacían los alumnos. Y por otra parte pensaba yo, digo, ¿cómo podemos trabajar los procesos creativos, ¿no? Desde la distancia, desde la virtualidad. Y se me ocurrió justamente dejar lugar a la improvisación, ¿no? Y gracias a que teníamos una pista que nos iba regulando los tiempos de las ejecuciones, habíamos quedado en que cada 4 tiempos finalizábamos con un golpe del vaso. Teníamos 3 tiempos de improvisación y el último tiempo lo hacíamos con un golpe de vaso de esta manera, ¿sí? Todos terminaban así los momentos de improvisación, ¿sí? Entonces, muestro como el ejemplo completo. Hacíamos 2 compases de ejecución del ritmo que les mostré hace un ratito y después teníamos un compás libre, un compás de improvisación. Entonces, en ese momento, podíamos utilizar la mesa, el propio cuerpo, para hacer nuestra improvisación, ¿sí? Sería más o menos así. Teníamos el ritmo 2 veces. Repetía. Y venía el momento de la improvisación. Y empezaba nuevamente el ritmo. Después, bueno, cuando vayamos transcurriendo todo este momento, ya vamos a ir
respondiendo algunas preguntas que seguro las hay en cuanto a cómo se realizó el ensamble después, y eso lo vamos a ir respondiendo. Otra cosa importante, otro aspecto importante que no quería dejar de lado en esto de la bimodalidad, era la exploración sonora. Y dentro del vaso pude encontrar por ahí distintos movimientos, distintas ejecuciones, distintos modos de acción que nos llevaban a distintas sonoridades de un mismo objeto, en este caso el vaso. Entonces veíamos qué pasa si el vaso lo golpeamos, si lo golpeamos en la mesa, si lo percutimos de esta manera, si lo golpeamos del otro lado, si lo arrastramos, ¿sí? Y también utilizando los recursos como los golpes en la mesa, los golpes en el cuerpo, ¿sí? Así que, bueno, esa fue, como para cerrar la idea, mi estrategia para adaptar lo que eran las clases en ambas modalidades y que fueran, digamos, lo más parecidas posibles y viables en ambas modalidades. Así que, de hecho, tuvo muy buenos resultados. También gracias al orden, creo yo, ¿no? De cómo la anticipación también nos permite pensar desde la planificación el uso de estos recursos y por ahí la diversidad de maneras que tenemos para aplicarlos en el aula y en este caso en contenidos de carácter rítmico. ¿Sí? Así que, bueno, eso, redondeando la idea, es eso, ¿no? Trabajar desde el recurso, pensarlo desde el recurso físico que utilizamos en nuestras clases, tanto presenciales como virtuales. Bien, excelente, Matías. Muchas gracias. Bastante claro. Bueno, continuamos con las preguntas. Vamos a ir a la segunda que teníamos preparada para hoy. Actualmente, las y los jóvenes han construido un lenguaje específico en torno a la virtualidad, que abarca la oralidad, la textualidad, la corporalidad, lo audiovisual, etc. Como docentes inmersos en este contexto, nos vemos, no podemos obviar estas reglas. ¿Cómo nos apropiamos de las herramientas y el lenguaje virtual desde el área de música? ¿Y qué recursos debemos manejar sí o sí? Tenemos dos preguntas acá que va a comenzar respondiendo Bruno Donoso y luego va a contestar la segunda Matías. Las repito, ¿no? ¿Cómo nos apropiamos de las herramientas y el lenguaje virtual desde el área de música? ¿Y qué recursos debemos manejar sí o sí? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias Maxi por la apertura. Bueno, a mí me pasó, yo lo voy a contar siempre desde mi experiencia con esta modalidad virtual. Me pasó que necesitaba en un momento también hacer un diálogo entre lo que un diálogo visual entre lo que necesitaba que se vea y lo que quería decir y lo que quería enseñar. Entonces, bueno, ahí se me plantearon muchos desafíos y en uno de esos fue también comprender estas reglas que hace mención ahí en el preámbulo. Yo la pensé desde dos lugares que son, por lo menos para mí, como muy importantes a la hora de producir algún video, de generar algún contenido. Uno de ellos es la corporalidad, que tiene que ver primero con la exposición del cuerpo, ¿no? Como ya, una cosa es la exposición del cuerpo en el aula y la otra cosa es la exposición del cuerpo en las redes sociales, desde una pantalla, ¿no? Así como pasa también con la fotografía. Pero bueno, porque nosotros nos estamos viendo, estamos observándonos y tenemos la posibilidad de eliminar el video y de volver a grabar, tenemos como esa práctica de error que en el aula no lo tenemos, no podemos decir dos cosas de diferentes formas, sino que eso sucede en tiempo real, entonces vos te paras frente a tus estudiantes y como te salga, como el cuerpo se predisponga, es como ellos lo van a recibir. No es que vos te vas a... No, para esto voy a decirlo de otra forma y voy a poner el cuerpo de otra forma.
Bueno, en los videos a mí me pasaba eso, que a veces tenía que también, si tocaba con un instrumento, yo me grababa generalmente con el celular, teniendo mucho en cuenta experiencias del año pasado, porque las de este año son como un poco más, ya como que ya me di cuenta que esto ya estaba incorporado, entonces accedí a otros recursos. Pero el año pasado con el celular tenía que buscar el enfoque, que se vea la guitarra, que se vea que estoy tocando, que se vea la melodía, que se escuche la melodía. Entonces había como ese desafío de que sea muy abarcativa la captura, la toma. Y si hacía algún movimiento coreográfico, si yo trabajaba con los chicos algún movimiento que acompañara alguna onomatopeya, me servía a mí que mis manos sean muy claras, que las manos no se oculten tanto, si hacía alguna expresión o si utilizaba mucho la boca, como que buscaba ser muy, muy claro en esos mensajes, ¿no? Entonces, en el secundario por ahí un poco se puede sobreentender, pero cuando trabajas con niños, con niñas, es como vos tenés que ser lo más expresivo posible para que llegue el mensaje. Después de eso sería de la corporalidad, ¿no? Después de la oralidad, que también tiene que ver con la textura que vos mencionabas ahí. Primero me parecía interesante tener en cuenta una presentación, ¿no? Como una presentación en todos los videos que uno producía. Porque, bueno, es como hablaba por ahí Miguel en una reunión que tuvimos, es como un código que ya se está estableciendo, que ya se ha establecido en todos. En estas personas que generan contenido en videos en YouTube, los youtubers, como le dicen, que tienen como un saludo, que tienen una canción de introducción. Bueno, esas cosas también a mí se me plantearon y, bueno, me propuse también que todos los videos tengan un saludo inicial, una forma de proyectar el saludo, de decirlo, en un lugar, desde la expresividad. Y después lo otro sería también guionar la consigna de lo que yo quería que los chicos hicieran. También eso, porque acá el tiempo, como dicen, el tiempo es tirano en un video, y vos no podés producir un video de 10 minutos, que a veces hacía alguna, porque necesitaba pasar mucha info, o por ahí si son 3 minutos es como mucho, es un tope. Entonces vos tenés que guionarte, tenés que hacerte un guión, y bueno, la consigna tiene que tener eso, tiene que estar en un tiempo acotado y tiene que ser específica, porque primero que las personas que lo van a ver te escuchen, y la segunda es que te entiendan, y la tercera es que lo hagan. O sea, que esas tres cosas, lo que vos proyectes en tu consigna pueda suceder. Muchas veces daba resultados que por ahí yo no esperaba. Los chicos interpretaban una cosa y te enviaban las devoluciones como que estaban dentro de lo que había pedido, pero desde otra mirada. Entonces eso también me replantea a mí cómo tengo que definir las consignas en ese espacio breve, ¿no? Y después, bueno, después también siguiendo esto de la oralidad, la proyección de la voz, cómo grabamos nuestra voz, nuestras canciones, ¿no? Por ahí, a veces el dispositivo que uno utiliza tiene mucho filtro de armonías y estas cuestiones que no lo tiene un dispositivo mucho más avanzado que usan en el estudio. Entonces yo me escuchaba a veces desafinado y grababa, y después cuando lo cantaba yo, no, pará, y probaba muchas veces con el afinador, pero después me escuchaba como desafinado, y al final como que terminaba eligiendo la que más me gustaba, pero en realidad la que más se acercaba a lo que me podía llegar a gustar. Eso sería de la parte musical. Pero después me hacía dos preguntas, que era, me gusta cómo me escucho en general, mi voz en general, y la otra era, ¿cómo lo estoy diciendo, ¿no? O sea, me gusta lo que estoy escuchando en este video que grabé, y después, eso que estoy diciendo, me gusta la forma en cómo lo estoy diciendo,
Por ahí, como que esas eran cosas que fui sorteando y que fui después, fui buscándole la vuelta y también a veces aceptando que esta era mi voz, que por ahí a veces había acentos o tonos que, no, que se escapaban de lo que yo podía controlar, ¿no? Así que bueno, por ahí más o menos fui sorteando estas nuevas reglas. Bien, continuamos con la segunda parte de la pregunta que decía, ¿qué recursos tenemos que manejar sí o sí desde lo virtual? Que iba a responder Matías y Julia, todo nos pasó. Muchísimas gracias, Bruno, muy interesante. Bueno, Mati, te escuchamos. Sí, bueno, sí, de vuelta yo. O sea, yo me faltó mencionar eso, que es algo que nos pasó a todos, creo. O sea, que no es una experiencia mía solamente, sino que... Bien, para continuar respondiendo a esta pregunta, ¿no? ¿Qué recursos debemos manejar sí o sí? Creo que en este punto llegó, como yo lo pienso desde mi experiencia, el momento de hacerse cargo, ¿no? De empezar a indagar, explorar y enriquecerse mucho más con estas nuevas tecnologías, ¿sí? Que la verdad que nos atravesaron y fue bastante duro, ¿no? El hecho de encontrarse, como decíamos antes, con esta virtualidad. Por eso, hablando de estas herramientas digitales, pensando en cuáles son y cuáles eran las que yo iba a necesitar para mis clases, pensé básicamente en dos grandes grupos, ¿no? Como herramientas digitales para video y herramientas digitales para audio, ¿sí? Entonces, digamos, desde las herramientas de video para, justamente como esto que decía Bruno, de esto de filmarnos y trabajar con la cámara, de trabajar con lo asincrónico, y con los softwares de audio que tenemos básicamente de dos tipos, ¿no? El editor de audio y el software multipista, que hay una gran diferencia entre ellos dos. Como software de edición, podemos encontrar programas gratuitos como el Audacity, ¿sí? Que son programas que básicamente podemos trabajar sobre una pista y poder hacer ciertas acciones medias acotadas sobre esa pista, como recortarlas, disminuir o aumentar la velocidad, disminuir o aumentar el tempo, ¿sí? Pero no nos permite trabajar con más de una pista al mismo tiempo, ¿sí? Cosa que sí lo permiten los software multipista. Y después cuando Migue tome la palabra, el profe Migue, que es un experto en tecnología y audio digital, así que él va a saber responder mucho mejor estas dudas. Hay otro software multipista que es el Reaper, ¿sí? Ya les vamos a pasar bien cómo se escribe el nombre, que también es un software gratuito que tiene muchas funciones bastante útiles, ¿sí? Y ese sí nos permite trabajar, digamos, con varias pistas simultáneas, ¿sí? Por ahí cuando... Exacto, ahí está. Ahí Miguel lo escribió en el chat. Esto nos permite trabajar con varias pistas al mismo tiempo, por ahí para trabajar estas ideas de ensambles vocales o instrumentales. Son muy útiles estos software porque nos permite trabajar y editar y mezclar y toda esa cuestión, las diferentes pistas con las que vamos a trabajar, ¿no? Esto pensándolo tanto desde digamos, la planificación o el armado de la clase, ¿no? Desde que nosotros empezamos a grabar la clase con los contenidos que vamos a dar, con las explicaciones, y también pensado para las producciones que hacen los alumnos, ¿no? En cómo tratamos de ensamblar eso de alguna manera. Bueno, estos software creo que son los esenciales para trabajar en esta modalidad virtual y presencial, ¿sí? De las dos maneras. Otra de las herramientas que yo considero que por ahí son las más universales que tenemos hoy en día, que son las aplicaciones. Las aplicaciones para los diferentes sistemas Android o iOS. Pero siempre cuidando y pensando en justamente en lo universal, ¿no? En que esas aplicaciones que nosotros vayamos eligiendo sean, digamos, utilizables por todos los alumnos y por todos los dispositivos que con ellos cuentan, ¿no? Por ahí pensamos en aplicaciones que son buenísimas porque le podemos sacar mucho jugo desde lo musical,
pero resulta que son aplicaciones que tal vez son un poco más pesadas, ¿sí? Tienen un tamaño muy grande y no todos los alumnos tienen teléfonos de gama media o gama alta, ¿no? Entonces, siempre contamos por ahí con que no tienen espacio o el procesador de su teléfono no es capaz de hacer funcionar esa aplicación, no hay compatibilidad. Por eso creo que es muy, muy necesario también revisar eso, ¿no? Los requisitos de esa aplicación y, sobre todo, prestar atención al funcionamiento, ¿no? Creo que como docentes tenemos que, como dije al principio, hacernos cargo y contar también con todas estas herramientas que tenemos en internet, ¿no? Los videos tutoriales, como hablaba Bruno recién, con esto de los youtubers, ¿sí? Que tenemos infinidades de tutoriales básicamente de todas las aplicaciones que existen en la web. Entonces, por ahí, nosotros también, antes de proponerlo a nuestros alumnos, siempre explorar esas aplicaciones, qué posibilidades nos dan para trabajar nuestro contenido, para alcanzar los objetivos que nos proponemos en la cátedra, cómo llevar adelante una actividad, ¿sí? Que tenga una progresión lógica y que apunte justamente a eso que decíamos sobre el contenido y los objetivos. O sea que el primer paso creo que es nosotros mismos indagar, explorar, buscar y, como se dice en criollo, toquetear todos los botones y ver qué posibilidades nos brinda esa aplicación. Y una vez que nosotros tengamos por ahí esa resolución del programa, cuando nosotros veamos que realmente pudimos aprovecharlo, encontrar el sentido de ese programa, las diferentes funciones que puede presentar, hacer lo mismo con nuestros alumnos, ¿no? Tratar de generar ese espacio de aprendizaje o de exploración de la aplicación, que puede ser como parte de una actividad o puede ser también desde un principio como una introducción, ¿no? Vamos a aprender a utilizar esta aplicación, cuáles son las funciones. Dentro de lo que son estas aplicaciones, yo trabajé básicamente con dos. Una, que es un piano, ¿sí? Un piano electrónico que tenemos en el teléfono, que brinda muchísimas posibilidades, porque tenemos la posibilidad de arrastrar e ir cambiando el registro de ese piano, irnos hacia las teclas más graves o hacia el registro más agudo. Podemos colocar los nombres de las notas musicales en las teclas, tanto en sostenidos como en notas naturales. Y también nos da la posibilidad del cifrado americano, ¿sí? Podemos trabajar con las notas musicales convencionales, como las conocemos, o podemos trabajar con lo que es el cifrado americano. Nos permite grabar producciones, tiene un metrónomo con el cual podemos tocar las melodías sobre ese metrónomo. Después, en las grabaciones, el metrónomo no sale, queda solo la melodía que ejecutamos. Otro software o otra aplicación con la que trabajé es una muy similar, que ahora en este momento no me acuerdo cómo se llama, que era muy parecida a la aplicación de GarageBand, que tiene como varios instrumentos que se pueden seleccionar y tienen patrones donde nosotros vamos. Sí, Ali, ¿cómo se llama? La del teclado, ya les voy a pasar bien el nombre, pero creo que se llama Mini Piano Lite, Mini Piano Lite. Me parece que ese es el nombre, ¿sí? Donde ahí tiene todas esas funciones que les comentaba recién. Lo bueno que tiene es la grabación, eso me parece que es elemental. Les sigo contando sobre la otra aplicación que yo trabajaba, que es muy parecida a la de GarageBand, nada más que esta aplicación es una aplicación que viene para iPhone, para sistemas operativos de iOS. Busqué una alternativa, empecé a buscar en la tienda de aplicaciones. Digo, tengo que encontrar alguna aplicación que sea similar, ¿sí? Y encontré una. No era igual, por supuesto, no tenía las mismas funciones. Por ahí la aplicación esta que venía para iPhone era mucho más profesional y permitía... tenía un abanico de posibilidades mucho más grande. Si bien la de Android era más limitada, pudimos trabajar algo, ¿sí? En relación a lo que era instrumentos de baterías, podíamos tocar bajos, podíamos tocar guitarras
y alguno que otro instrumento de percusión, ¿sí? Como cencerros, instrumentos de percusión simple. Lo bueno es que tenía que teníamos como unas cuadrillas en donde íbamos, con el dedo íbamos ubicando los diferentes sonidos. Por ejemplo, en la batería íbamos ubicando los diferentes cuerpos de la batería, qué hacía el tom, podíamos seleccionar el tipo de compás en el que íbamos a trabajar. También se podían grabar esas producciones, ¿sí? Pero no tenía mucho que ver con la ejecución, sino, digamos, desde la producción musical, por ahí un tanto más digital, ¿no? Desde cómo vamos cerrando. Y eso, ¿no? Cómo vamos generando esos patrones y a medida que vamos trabajando todo eso, se va generando ese ensamble en un solo dispositivo. Así que, bueno, para cerrar, creo que esos serían los recursos que debemos manejar sí o sí, ¿sí? Que son las herramientas o software de video, de audio, tanto editores como software multipistas, y las aplicaciones de los teléfonos, siempre haciéndonos cargo, digo, repito, insisto, en explorar, indagar y seguir sacando el máximo provecho de estos dispositivos y aplicaciones con las que contamos. Bien, Mati, súper interesante, ¿eh? La pandemia nos obligó, ¿eh?, a sentarnos y estudiar, a investigar, a ver. Y por ahí nos superó en muchísimas de esas cosas, que por ahí creíamos que no íbamos a aprender a realizar ciertos procedimientos con algunos software, aplicaciones, y bueno, nos terminamos sorprendiendo. Pero bueno, y también nos invitó a seguir aprendiendo, ¿sí? Cuando las clases virtuales acaben, creo que va a quedar algo de todo esto en nuestras prácticas luego, ¿no? Bueno, continuamos con la tercera pregunta de lo que habíamos preparado para hoy. La pregunta la va a responder Bruno Donoso. Desde el trabajo virtual, él o la docente se encontró con la necesidad de utilizar múltiples herramientas, páginas web y recursos, ¿no? Estuvimos hablando recién un poco de eso. Pero bueno, un problema recurrente que esto trajo de la mano fue el copyright. Páginas que bajaban nuestros videos, nos advertían o nos obstaculizaban el trabajar con músicas que no sean de nuestra autoría. ¿Cómo sorteamos derechos de autor en nuestros videos de música al momento de publicarlos en la web, Bruno? Sí, otra de las dificultades o circunstancias que había que resolver también en esto de producir contenido fue el derecho de autor, que por supuesto que es válido porque bueno, son producciones y son dedicaciones de cada artista. Pasa que ahí necesitamos una canción de fondo, necesitamos una canción como introducción para que el video tenga como un estímulo también, ¿no? Para ser escuchado y para ser como un poco así decorado desde la manera musical, ¿no? Pero lastimosamente hay como hay normativas que, bueno, si nos manejamos dentro de la plataforma de YouTube, que son como muy a rajatabla, que uno tiene que respetar. Pero dentro de eso también hay posibilidades, que es lo que me pasó a mí con respecto a generar a veces producir un video y que se me lo bloquearan. Más aún teniendo en cuenta que en una de las escuelas en las que yo trabajo había como una normativa de que todos nuestros videos tenían que ser mostrados en la página de la escuela, en YouTube, en la cuenta de YouTube de la escuela, y bueno, y también en las redes sociales de Instagram, de Facebook. Entonces, cuando yo le pasaba mis videos a la persona que estaba encargada de la parte de comunicaciones ahí en la escuela, muchos videos se lo bajaban o no le dejaban cargarlos directamente. Me pasó una experiencia que me pasó fue cuando trabajé con el secundario. Yo estaba trabajando forma musical
en una clase por Meet y esa clase yo la estaba grabando. Entonces, lo que pasaba en esta clase era que yo trabajaba canciones de artistas conocidos de acá de Argentina y después otros internacionales. Analizaba las secciones de una canción entonces la escuchábamos completa automáticamente cuando se le pasé el video a esta persona que se encargaba de subirlo. No lo dejaban, lo dejaban subir. Entonces era porque tenía varias canciones que habían hecho reclamo del derecho de autor. Algunas te la dejan pasar porque te bloquean, ¿cómo se dice? O sea, vos no puedes monetizar tu video. La monetización. Pero te mantienen la canción. Te mantienen la canción, pero no tienen ingresos tus videos, cada visualización, ¿no? Obviamente que a un docente, o por lo menos en mi caso, no era esa la intención, sino que esté en la red social como un contenido para que se pueda, ¿cómo se dice? Para que pueda circular la información en diferentes plataformas. Lo que por ahí yo hacía en esos casos era buscar una alternativa de plataforma, como por ejemplo Vimeo, que es como YouTube, pero menos popular, en el que por ahí se pueden encontrar contenidos que vos en YouTube no lo puedes encontrar por derecho a autor, música, información. Entonces yo lo subía ahí y copiaba el link, y cuando tenía que cargarlo a la plataforma en el aula virtual de mi escuela, se copiaba y se podía ver el reproductor de Vimeo ahí en ese lugar. Entonces por ahí iba subiendo cosas de esa manera, ¿no? De otra forma también fue, y acá me valió mucho Audacity porque pude, me grabé mis propias canciones, obviamente que con una calidad y en esto, en la práctica casera, ¿no? Me grabé mis propias canciones, tanto para jardín como para secundaria. Entonces no tenía problema, yo subía los videos o los subía a alguien al YouTube y no tenía una música de fondo, algún acompañamiento sencillo, entonces lo exportaba y lo podía poner en los videos que producía. Entonces fue como eso, buscarle la vuelta también al copyright y también aprovechar que uno por ahí a veces tiene algunas ideas y la vas grabando con estos recursos, ¿no? Están buenos. Así que, bueno, la duración de las canciones era un tema. Después otra cosa era el modo en el que uno subía los videos. Por ahí YouTube te da la opción de subir modo privado, modo oculto, compartir un enlace y público. Entonces, por ahí también son como cuestiones que uno va también aprendiendo, entendiendo también estas reglas para trabajar con las producciones propias. Bien, Bruno, excelente. Muchísimas gracias por el aporte. Bueno, y para ir cerrando, falta que hable alguien, falta que hable Miguel. Dejamos esta pregunta para el final, pero podríamos haber empezado tranquilamente con esta pregunta porque es algo que nos atravesó indiscutiblemente a todos durante la pandemia y durante la planificación y la puesta de nuestras clases en el aula. Bueno, creo que fue de las primeras problemáticas que se nos pudieron presentar. Y tienen que ver con la sincronicidad, ¿no? Miguel, ¿cómo trabajamos desde el área de música cuando tenemos latencia, cuando tenemos retardos, etcétera? ¿Y qué estrategias utilizamos para conformar ensambles virtuales? Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, un placer compartir este espacio con colegas, con esta comunidad de docentes de música. Bueno, como vos bien decías, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo que el gran problema que tuvimos que sortear los docentes de música, los músicos en general, cualquier persona de la música, fue el tema de la sincronicidad, porque, bueno, básicamente la música, o por naturaleza, la música es una actividad
sincrónica, sin actividad, o es un tipo de arte que compartimos espacio temporalmente con otros, y dada esa imposibilidad, bueno, tuvimos que prácticamente reinventar las prácticas musicales para poder sostenerlas de alguna forma en la virtualidad, ¿sí? Particularmente con este tipo de plataformas, ya creo que todos sabemos que no están a la altura de las circunstancias como para poder trabajar sincrónicamente con el audio. Cualquiera que las haya intentado probar para una clase de música sabe que no funciona. Y bueno, yo creo que ahí hubo dos alternativas. O pensábamos en algunas prácticas sincrónicas, pero prescindiendo del audio, digamos, trabajando con micrófonos muteados. Se pueden trabajar algunas cosas, se pueden trabajar actividades de audiopercepción, se pueden aprovechar como instancias de socialización, se puede leer un cuento, se pueden hacer muchas cosas, pero no se puede trabajar ensambles, eso claramente. Ninguna actividad que implique sincronicidad del audio, ¿no? Es cierto que se han desarrollado algunas aplicaciones como Agora, por ejemplo, para que los músicos puedan ensayar a la distancia. De hecho, se han hecho streamings así. Por ejemplo, vimos un recital de los Rolling Stones virtual, Babasónicos, acá en Argentina, pero lo cierto es que es un recurso con el que no cuenta cualquiera, una conectividad de internet y unos recursos computacionales que tampoco son tan accesibles, ¿sí? Entonces, por ahí, recuperando un poco lo que se decía antes, de esto de apuntar a la universalidad y apuntar a los recursos que sabemos que nuestros estudiantes manejan, bueno, ahí ya nos pone una cuestión a considerar, ¿sí? Claramente no es un recurso con el que cuenta cualquiera. Así que, bueno, mucho de lo que se vio es esta cuestión de los ensambles virtuales, sobre todo en 2020, cuando el punto culmen de las restricciones o las restricciones más duras, digamos, que no se podía salir directamente del hogar, vimos un montón de estos videos de pantallas divididas, ¿sí? De ensambles virtuales, que bueno, están producidos con gente tocando en diferido, no están tocando sincrónicamente, ni juntos en un espacio real, ni tampoco en un espacio virtual tocando de forma sincrónica. Graba cada uno por separado su parte, y bueno, se implantó como un tipo de dinámica y fue un rebusque de los músicos y de los docentes de música, en este caso, que es lo que nos concierne, para poder seguir elaborando ensambles. Yo quería compartir una experiencia en la que tuve que trabajar, que fue la producción de un ensamble coral. Fue un proyecto de articulación institucional con la materia de coro, bueno, en la carrera del profesorado de música, donde trabajamos varios aquí. A mí me tocó, digamos, colaborar con todo lo que es la parte de edición y postproducción, edición de audio y video, postproducción. Ya voy a comentar un poquito qué significa postproducción, producción y ese tipo de términos. Y bueno, a partir de esa experiencia, cosas que salieron bien, cosas que salieron mal, o problemas que sucedieron en el medio. Después me gustaría hacerles, porque después de mostrarle un poco el producto final, ese Frankenstein coral que salió de esa experiencia, voy a mencionar algunas cuestiones, algunos tips a tener en cuenta, que bueno, tanto como para, digamos, cuestiones que hay que tener en cuenta antes de grabar y cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de realizar toda la parte de edición, de audio, de video y postproducción. Así que en principio, antes de mencionarles algunas cuestiones, me gustaría compartirles el video. Voy a compartir pantalla acá un toque, y después voy a mencionarles algunas cosas. A ver, compartir una pestaña. Ustedes me van diciendo si esto se ve o no. Ahí ya apareció. Ahí está, Miguel, se ve. ¿Se ve? Ok.
Bueno, creo que más o menos se entiende la idea. Ah, hay retroalimentación, me dicen. ¿No se llegó a apreciar? Puede que yo, porque me estaba monitoreando con el micrófono. A ver, voy a apagar el micrófono. Bien, voy a dejar de compartir porque después voy a compartir una diapo. A ver qué de lo que voy a hablar en un segundito. Una pestaña. ¿Se ve una presentación ahí? Ok, bueno. Bueno, como les dije, a mí me gustaría compartirles a partir de esta experiencia algunos tips en cuanto a cómo trabajar este tipo de ensambles que tiene su especificidad, digamos. Si bien hay una cuestión de usar ciertos programas y cierto tipo de herramientas, hay una forma de proceder y una forma de encararlo que es bastante específica para este tipo de situaciones. Bueno, yo en este caso no me, digamos, encargué de lo que sería la preproducción, ¿sí? Cuando hablamos de preproducción, en cualquier ámbito nos referimos a cosas que hacemos en el ámbito de la grabación, ¿sí? Ya sea de video, de audio, de lo que fuere. Se refiere a todas las consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de realizar una grabación, ¿sí? Podemos llamarlo buenas prácticas para tener el resultado más eficiente posible, que en este caso sería que el video se escuche bien y se vea bien, ¿sí? Yo recibí los videos y tuve que trabajar con ese material, que en algunos casos presentaba ciertos problemas, ya les voy a comentar cuáles. Y bueno, esta experiencia me sirvió justamente para darme cuenta de la importancia de tener algunas cuestiones bien claras en cuanto a la preproducción, ¿sí? Yo acá hice un pequeño checklist de cuestiones que está bueno tener en cuenta. Uno cuando dirige un proyecto de ensamble virtual, tal vez pasarles estos tips a las personas con las que estemos trabajando, a los coreutas, a los músicos, a nuestros alumnos, para generar un buen material, una buena materia prima, un buen registro, ¿sí? Tanto de audio como de video, y para básicamente después no volvernos tan locos cuando tenemos que editar, postproducir, porque si está bien hecha la captura nos ahorramos mucho trabajo en la etapa posterior, ¿sí? Así que voy a comentarles algunos de los tips en cuanto a preproducción y después voy a mencionarles un poquito qué herramientas yo utilicé para realizar lo que sería la parte de edición de audio y de video. Una cuestión que yo considero importante es esto de generar una pista de referencia, ¿sí? Que esta pista nosotros la podemos crear, por ejemplo, en los editores de partitura. Como profes de música, muchos de ustedes deben utilizar, por ejemplo, Sibelius, Finale, Encore, hay un montón. La podemos generar también en algún secuenciador de multipistas, ¿sí? Que me permita trabajar con instrumentos virtuales, con MIDI.
Quienes han sido alumnos míos saben de qué les hablo, ¿sí? Son programas que me permiten trabajar en múltiples pistas con instrumentos y crear un ensamble musical con instrumentos virtuales, ¿sí? Lo importante de estas pistas no tiene que ser gran cosa porque son solamente de referencia, ni siquiera tienen que sonar tan bien, pero sí se tienen que constituir en una referencia para nuestros intérpretes, para quienes vayan a ejecutar la obra, ¿sí? Cuando digo referencia es que esta pista nos ponga en contexto. Por ejemplo, si estoy cantando para un ensamble coral, yo tengo la línea del tenor, es importante que pueda escuchar las otras voces para saber si yo estoy funcionando en el contexto de la obra, ¿sí? Porque después esa interpretación que yo grabo se va a ensamblar con otras voces, ¿sí? Entonces, si yo tengo la referencia de las otras voces, puedo acoplarme mucho mejor a los otros elementos de la obra, ¿sí? Ya sea que es una obra coral o una obra con instrumentos, una obra instrumental y vocal, ¿sí? Otra cuestión que me pareció importante es que esa pista tenga una cuenta previa, ¿sí? Esto nos resuelve muchos problemas, sobre todo en las entradas, que es después difícil de sincronizar en la etapa de edición. En este caso, a mí me mandaron un video con directores, que era la referencia que tenían todos los coreutas. Entonces, ellos seguían la dirección y las interpretaciones se iban acomodando en función de esa referencia. Pero incluso para los mismos directores, tienen que tener algo que dirigir, es decir, tienen que tener una pista. Y además, tienen que tener una cuenta previa que les permita hacer el primer gesto para las entradas, ¿sí? Si esa pista yo le pongo un metrónomo que cuente cuatro tiempos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, hace el gesto y ya da la entrada para que todos entren juntos y después va a ser muy sencillo a posterior poder sincronizar esas diferentes voces o esos diferentes instrumentos que forman parte del ensamble, ¿sí? Otra cuestión importante es que la pista o esa experiencia que nosotros tenemos la escuchemos a través de auriculares, ¿sí? Parece una tontera, pero si la referencia la estoy escuchando con parlantes, voy a estar grabando mi interpretación sumado a la pista de referencia. Entonces, bueno, es importante que la pista no se escuche para afuera, que yo la tenga solamente en mis oídos, ¿ok? Lugar y momento aptos para grabar. Esto tiene que ver con la contaminación sonora, ¿sí? Cuando nosotros grabamos una interpretación es importante que elijamos un lugar adecuado. Por ejemplo, siempre hay un lugar de la casa que es tal vez más silencioso, que no tiene una ventana que dé a la calle, por ejemplo. También hay momentos del día que son más silenciosos y más aptos para grabar, por ejemplo, la siesta, ¿sí? La idea es que en la medida de lo posible, ya sabemos que las personas no tienen un estudio de grabación en su casa, pero en la medida de que esté a mi alcance, elegir un lugar y un momento aptos para grabar. Yo en este caso, por ejemplo, recibí algunos videos que tenían mucha contaminación. Por ejemplo, en un video se escuchaba un bebé muy fuerte. En otro video nos sucedía que se escuchaba gente trabajando, entonces, bueno, está bueno. Esos videos yo no los, el audio no los pude poner, los tuve que deshabilitar, dejé solamente la imagen, por ejemplo. Está bueno también que el recinto donde yo grabe no contenga reverberación o una gran carga de reverberación, como por ejemplo el baño, que se escucha muy rebotado el sonido y tiene mucha información de espacio. Eso no está bueno porque imagínense que sumando la información de espacio como de 20 y pico de videos, resta mucho a la inteligibilidad de lo que se está cantando, por ejemplo, lo que se está tocando. Por último, en cuanto a lo que es preproducción, es interesante que puedan, que no manden los videos por WhatsApp, que es, bueno, un medio que hace una compresión de los archivos y degrada la calidad, ¿sí? Por tanto, yo les aconsejo usar, por ejemplo, Google Drive, WeTransfer, Dropbox, cualquiera de este tipo de plataformas que nos permiten enviar archivos. Bueno, me apuro un poquito porque ahí Maxi me anuncia que me queda pocos minutos. Paso a la siguiente. Bueno, aquí. Finalmente quería
mencionarles algunos tips que tienen que ver con la edición de video y de audio. Un poco las herramientas que yo utilicé. Yo les aconsejo que para hacer este tipo de trabajos no utilicen apps para celular, o que utilicen editores de computadora, ¿sí? Una app está muy bien para ediciones más simples o de pocas pistas, pero cuando ya tenemos que hacer trabajos complejos, que tenemos que, por ejemplo, trabajar con, en este caso eran 20 y pico de pistas, en un celular con pantalla chiquita es realmente muy incómodo, y sobre todo teniendo que hacer ediciones finas, como por ejemplo redimensionar los videos para que entren en los recuadros, ¿sí? De las pantallas divididas y ese tipo de cosas, necesitamos trabajar cómodos, ¿sí? Un editor que yo uso, que está muy bueno, es DaVinci Resolve. Acá se los escribo por el chat. Es muy completo, se descarga gratis de la página oficial, no tiene sello de agua. Tal vez es un poco pesado porque es un editor profesional, pero una alternativa puede ser Shotcut, que es gratuito también. Ahí está, Shotcut. Es un poquito más básico, pero también mucho más liviano. Con los dos se puede trabajar muy bien. Y no imprimen sello de agua, eso está bueno. Otra sugerencia es que el audio lo trabajen en editores multipista, porque bueno, las opciones de edición de audio de los editores de video son muy limitadas. Cuando hablamos de edición de audio o postproducción de audio, nos referimos, por ejemplo, a todas las funciones que tienen que ver con cortar los clips. Por ejemplo, si un coreuta, una parte no canta, el celular queda grabando igual y toda esa información yo la tengo que poder recortar para que no me quede introduciendo ruido de fondo, por ejemplo. Porque si sumamos todos los ruidos de fondo, se hace un barullo importante. O el tema de las S, por ejemplo. Cuando se suman 20 S juntas, genera un hiss, una cuestión muy filosa, muy desagradable. Necesito cortarlas, poder reducirlas de volumen, afinar, acomodar algo en el tiempo. Todo ese tipo de funciones son, bueno, funciones de postproducción de audio. Cuestiones de mezcla, bueno, tiene que ver con toda la situación espacial del sonido. Que también es muy limitado hacerlo en un editor de video. Cuando hablamos de mezcla, hablamos de balancear volúmenes de los diferentes elementos del ensamble, hablamos de manejar el panorama estéreo, por ejemplo, que algunas cosas, por ejemplo, en este caso, las sopranos sonaban a la izquierda y los bajos sonaban a la derecha y en el medio sonaban tenores y contraltos, por ejemplo. Bueno, eso lo manejo en la mezcla. Si escucharon, tiene una sensación espacial como que están cantando en una catedral, ¿sí? Bueno, eso es un efecto que se aplica también en la etapa de mezcla, un efecto de reverberación, que es una manera como de simular una espacialidad, ¿sí? Dar la sensación de que esas personas están cantando en un recinto todas juntas, ¿sí? Bueno, todos esos procesos son procesos de mezcla que está bueno hacerlos en un editor de audio multipistas y no en el mismo editor de video que tiene funciones realmente muy limitadas para trabajar esto. Finalmente, y ya termino, Maxi, es lo último, hay un editor gráfico, un sitio de internet para hacer ediciones gráficas que se llama Canva, que es, podemos diseñar cualquier cosa, podemos diseñar desde tarjetas navideñas hasta las grillas, esas que vemos que sirven, o recuadros que sirven para dividir el formato multipantalla. Vieron que los videos parece que están como en ventanitas. Bueno, ese tipo de diseños los podemos hacer ahí en Canva. Es realmente muy práctico, muy fácil de usar, y no se tiene que descargar un programa, nada, trabajan directamente en el navegador. Bueno, disculpen que fui muy rápido, pero tenía un tiempo un poquito limitado, pero no quería dejar de mencionar ninguna de estas cuestiones. Cualquier duda técnica o cualquier cuestión con la que se hayan quedado, los pueden evacuar esas dudas ahora en el espacio que va a haber para preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Julia. Bueno, Maxi, todo tuyo. Bien, excelente, Miguel, súper claro.
tiraste un montón de recursos ahí, manera de utilizarlo que aportan un montón, ¿no? Bueno, como nunca, estamos con el tiempo justo, pero bueno, vamos a dar unos minutos para algunas preguntas y luego compartimos el trabajo final para ya concluir con la reunión. Las preguntas las podemos hacer encendiendo el micrófono o por el chat. Yo quería hacer una pregunta a Matías. Y bueno, antes Miguel, súper claro, muy interesante. Pero bueno, me había quedado ahí en mi cabeza dando vueltas. Toda esta presentación que vos hiciste de recursos, de la manera de trabajar, que hablaste de la creatividad, del acompañar todo este trabajo rítmico con una base musical. Yo te pregunto, ¿ustedes cómo trabajaban? ¿Trabajaban por Meet? ¿Trabajaban por WhatsApp? ¿Por qué medio te comunicabas con los alumnos? ¿Cómo hacías llegar toda esta propuesta a tus alumnos? Qué buena pregunta, Ali. Sí, me faltó eso. Nosotros con nuestros alumnos nos manejamos por la plataforma de Classroom. Entonces, yo me enviaba la actividad en la sección de tareas y ahí ellos me respondían enviándome sus producciones por el mismo lugar, ¿no? Entonces, todos esos videos quedaban cargados en el Drive, que justamente fue uno de los recursos o herramientas que habló Miguel, de las más fiables, ¿no? Donde se conserva la calidad del audio y la calidad del video. Así que esa fue la plataforma por la que trabajamos todas estas producciones, a través de Classroom. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer? Bueno, yo creo que a todos los que les interesa y les gusta el tema de las nuevas tecnologías, acá han dejado un montón de programas, nos obligan a ponernos a explorar, a buscar y a trabajar, ¿no? Porque han dado un montón de programas, de app, de nombres para explorar y trabajar y tener más herramientas para nuestros alumnos. Yo lo agradezco. Muy interesante. Muy, muy interesante. Bien, no sé si hay más preguntas. Si no, pasamos al final a mostrar la placa con lo que sería el trabajo número 3 de la clase. Sí, pasemos nomás a la placa. Bueno, comparto rápidamente y de nuevo, mientras comparto, vuelvo a agradecer a Matías, a Bruno, a Miguel por todo el aporte que hicieron, la verdad que súper valioso. Les comento un poco de paso la metodología que armamos para hacer las preguntas. Surgieron en un par de encuentros que tuvimos y debatimos un montón sobre esto de lo que fue la pandemia y las clases virtuales. Y teníamos tanto para hablar que tratamos de hacer una selección de lo que se podía en esa hora. Y bueno, un poco esta selección también va a ir de la mano con lo que vamos a pedir acá. Se pone pesado el encuentro 3 porque por primera vez tenemos un trabajo en dos partes. En relación al taller de sonorización con el profe Fede, realizar con tu celular, computador o dispositivo que dispongas, búsqueda de sonidos y su edición, donde se ponga en juego las temáticas vistas por el profesor Federico Echave, con respecto a paisaje sonoro, sonorización, etc. Utilizar programas que nos dejó preferentemente, ¿no? Que dejó Super Sound, creo que era. Y en relación al panel de preguntas, hay dos cuestiones a responder. Una, ¿qué pregunta de las trabajadas te resultó más significativas y por qué? Y dos,
¿qué temática te hubiera gustado que sea parte del debate? La misma metodología que con los otros trabajos, esto lo vamos a compartir por mail también para la gente que no estuvo presente, y hay que responder también estas preguntas a ese mismo mail, ¿sí? Yo puedo, Maxi, antes de que cerremos, hacerle una pregunta a los tres profes, el que quiera o el que pueda, que me conteste. Ok, Alice, sí. Disculpen que me exceda un poco, pero surgió un inconveniente. El profesor Gustavo de Mendoza nos presentó una app para trabajar, y con esa app la gente no vidente no le resulta posible ponerla en práctica y trabajar con esa app porque es muy compleja a la hora de tener que cortar, pegar, teniendo en cuenta segundos, minutos, que no era accesible. Me dijeron que no era accesible para gente no vidente. Pregunto, ¿existe alguna app o algún programa para hacer este tipo de trabajos que ustedes han planteado y que se planteó también en el segundo encuentro, que sea accesible para gente no vidente? Y si no, les dejo esa inquietud para que ustedes nos lo puedan responder más adelante. No sé. En líneas generales, Ali, son muy pocas, digamos, los programas que son de este tipo, de edición de audio, de video, que son compatibles con los lectores de pantalla, que el lector de pantalla es el que te va leyendo todas las funciones que les permiten a las personas no videntes ir sabiendo qué está pasando. Por ejemplo, en lo que es, yo tuve contacto con Martín Anzaloni, no sé si está presente, que él, bueno, maneja muy bien, por ejemplo, editores de audio, y realmente en toda la oferta que hay de mercado, que hay un montón de editores, solamente hay uno solo que es compatible con lector de pantalla, que es Sonar. Entonces, es algo que hay muy poco desarrollo. Yo no te puedo decir si hay o no hay, porque no, es algo que es para investigar. Pero lo que sí te puedo decir es que, en general, son muy limitadas la cantidad de aplicaciones que son compatibles con lectores de pantalla. No sé si alguien conoce alguna que lo sea. Pero diste un nombre, Miguel. ¿Cuál fue? De audio es Sonar, pero es de audio, ¿eh? Es un de audio. Pistas de audio. Sí. Ajá, pero ese no sí para... No, video no. No, pero yo te lo puse de ejemplo para que veas que de editores multipistas de audio hay un montón y solamente uno solo es compatible con lector de pantalla, ¿no? Para que te des una idea de que es algo bastante específico y difícil de encontrar. Perfecto, listo. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Hoy, como habíamos ya anteriormente dicho y habíamos comentado, estábamos con gente de Villa Mercedes, de San Luis. La verdad que muy interesante. Y vamos cerrando este encuentro, ya que se nos ha pasado en los tiempos. Agradecemos a todos por su participación. Gracias por estar. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias, que siempre son muy valiosas, y creo que nos han dejado, como yo le decía a Fede, le mandé un mensajito, nos han dejado con un montón de caminos para recorrer, porque nos largaron un montón de pistas, nos abrieron un montón de puertas, ventanas, así que sumamente agradecidos y agradecidas. Cerramos este tercer encuentro, agradecemos a todos los profesores también. Siempre agradezco a Sara, Maxi y Carolina, que están ahí al pie del cañón trabajando. Muchísimas gracias y nos veremos el 28 en nuestro último encuentro con educación especial, con algo de educación especial. Así que los esperamos a todos, a todas, y hasta el jueves entonces. Muchas gracias.